Bienvenidos al único canal en español dedicado exclusivamente a la dinastía y época Tudor. Hoy les traigo la biografía de Margaret Tudor. Ella fue reina de Escocia desde 1503 hasta 1513 por su matrimonio con el rey Jacobo IV. Luego sirvió como regente de Escocia durante la minoría de su hijo y luchó por extender su regencia. Margaret era la hija mayor y segundo vástago del rey Enrique VII de Inglaterra e Isabel de York, y la hermana mayor del rey Enrique VIII de Inglaterra. A través de su línea de descendientes, la casa de Estuardo finalmente accedió al trono de Inglaterra, habiendo reinado en Escocia ya durante muchos años. Margaret es el antepasado y conexión Tudor con la actual casa real de los Windsor. Como de costumbre, antes de continuar con este video, quisiera enviar mis más cordiales saludos a varios de los amigos que siguen el canal desde varias partes del mundo. El primer saludo de hoy es para Alexa Wolf, de Santiago de Chile, y quien también apoya el canal con las membresías. Otro saludo para Maggie García, quien nos ve desde Coatzacoalcos, Veracruz, en México. Saludar también a Juan Pablo Cabrera, quien se conecta desde Santa Fe, Argentina. El cuarto saludo de hoy es para Daniela, quien nos ve desde Sevilla, España. Y por último, un saludo para Vania Franulik, quien se conecta desde Chile. Muchas gracias a ellos y también a todos los comentaristas, suscriptores y miembros del canal, ya que es gracias a ustedes que existe este proyecto. Y a continuación, la historia. La vida de Margaret Tudor fue en muchos aspectos tan contraria y tempestuosa como la de su nieta, María Estuardo, reina de Escocia. Ciertamente los paralelos entre sus segundos matrimonios son los más obvios y entretenidos. Ambas mujeres se casaron con apuestos condes más jóvenes, con padres poderosos que las enredaron en conflictos con los notoriamente rebeldes lores escoceses y el monarca inglés. Y aunque ambas mujeres se casaron con esos condes por amor, sin tener en cuenta ningún efecto sobre su gobierno y reputación, llegaron a lamentar amargamente sus decisiones apresuradas. Ambas también entraron en Escocia como extranjeras, encontrando su nuevo hogar atrasado e inquietante. Ya sabemos que el 22 de agosto de 1485, contra todo pronóstico, Enrique Tudor, conde de Richmond, ganó el trono de Inglaterra de manos del yorkista Ricardo III en la batalla de Bosworth. En enero de 1486, el nuevo rey se había casado con Isabel de York, hija de Eduardo IV, y al cabo de 9 meses nació un príncipe, llamado Arturo. 3 años después, la reina volvió a quedar embarazada. Los cronistas contemporáneos registraron los elaborados y costosos preparativos para el nacimiento del segundo vástago de los reyes. La reina Isabel se había retirado oficialmente de la vida de la corte en octubre de 1489 y cuando comenzó el parto, la reina fue acompañada por los condes de Oxford y Derby a misa. Luego entró en la alcoba estatal donde presidió una comida de vinos especiados y pasteles dulces. Luego, el chambelán de la reina pidió a todos los presentes que oraran por un parto exitoso. Luego los nobles se marcharon e Isabel, acompañada por 20 damas y sus diversos asistentes, entró en la cámara interior donde realmente daría a luz. Su cama era una creación magnífica con un dosel dorado y rosas rojas bordadas en alusión a la casa de Lancaster de su marido. Esa noche, a las 9 en punto, nació la princesa Margaret Tudor. Era el 28 de noviembre de 1489. Fue bautizada por John Morton, el arzobispo de Canterbury, en la capilla de Santa Margarita, en Westminster 2 días después. Sus padrinos fueron su abuela Lady Margaret Beaufort, de quien recibió su nombre, la duquesa de Norfolk, Lady Berkeley y el conde de Shrewsbury. Después de las celebraciones, trajeron a la recién nacida a su habitación, donde 4 enfermeras, 2 de las cuales eran Alice Teddy y Alice Bowenbow, y 6 mecedores, junto con sus diversos asistentes, esperaban para atender a su nuevo encargo. Su primer año lo pasó mayormente en una cuna de roble, forrada de armiño y envuelta en tela dorada, un entorno ornamentado al que ella se acostumbró y al que extrañó profundamente más adelante en su vida. Como primera princesa de la recién establecida dinastía Tudor, Margaret fue inmediatamente colocada en el mercado matrimonial europeo,
ya que Enrique VII estaba ansioso por fortalecer el apoyo extranjero a su nueva casa. Ella pasó sus primeros 14 años en Inglaterra y estaba imbuida de la creencia moralista de que su país natal debía controlar Escocia, si no subyugarla por completo, y que el gobierno de los Tudor era tan válido como cualquier otra dinastía europea. A pesar de la opinión general de que dichos gobernantes eran advenedizos y que el derecho de su padre al trono era bastante dudoso, se sabe que Margaret abrazó su título real y su linaje con pasión. La atmósfera de aquellos primeros años en Inglaterra todavía era medieval y ella vivía en palacios góticos con decoración y rituales ornamentados. Todos los hijos de Enrique VII llegaron a participar públicamente en la vida de la corte cuando aún eran niños. Antes de los 5 años, Margaret asistió a las ceremonias de la corte y desempeñó su papel con aplomo. Ella tuvo un amor temprano por la pompa y el boato que nunca se perdió, y la corte de su padre era bastante extravagante, considerando la reputación de Enrique como un avaro andrajoso. Cuando era niña, Margaret compartía hogar con su hermano mayor, el príncipe Arturo. Nacido el 20 de septiembre de 1486, apenas 9 meses después del matrimonio de sus padres, Arturo fue la esperanza y la alegría de los Tudor. Él y Margaret viajaron con sus propios hogares desde Eltham a Westminster y Windsor, y viceversa, visitando a sus padres con la mayor frecuencia posible. Su educación estuvo guiada por su formidable abuela, Lady Margaret Beaufort, quien fue un brillante ejemplo de piedad y conocimiento femenino. El impacto de Lady Beaufort en su nieta le aseguró a esta última una educación completa, pero al parecer, la niña nunca compartió el amor por la erudición de su abuela. Enrique VII fue un rey ocupado y a menudo distraído, cuyo reinado fue una lucha constante en los primeros años de la vida de Margaret. Él amaba a su hija, pero tenía poco tiempo para cualquiera de sus vástagos. Por su parte, su madre, Isabel de York, era una mujer tranquila y gentil cuyo lema, humilde y reverente, resumía acertadamente su forma de vida. Era una madre amorosa, pero pasó la mayor parte de su matrimonio embarazada o recuperándose de partos cada vez más difíciles. Su mala salud la obligó a menudo a estar confinada, y su suegra desempeñaba su papel en las funciones de la corte. Como ya he dicho, Margaret se deleitaba con la vida de la corte y disfrutaba al máximo de su posición como princesa. Comenzó una historia de amor con la ropa hermosa que duró toda su vida, también le encantaba el baile y la música, además del tiro con arco y jugar a las cartas. No tenía más responsabilidades que cumplir con sus deberes públicos como princesa y, fruto de su posición privilegiada, desarrolló una personalidad muy testaruda. A Margaret le tocaba impacientarse y decepcionarse cuando las cosas no salían como ella quería. En esto, sin embargo, se le puede perdonar, ya que la mayoría de los niños de la realeza eran igualmente tercos y ciertamente los otros 2 hermanos que sobrevivieron a la infancia con ella compartían este rasgo. Vale la pena recordar también que su aguda conciencia de su posición incluía el conocimiento de que algún día abandonaría Inglaterra, tal vez para siempre. El destino de las princesas no era vivir y morir en sus propios países. Pero, como dejan claro las acciones posteriores de Margaret, esos primeros años en Inglaterra dejaron una marca indeleble en ella, ya que siempre antepuso los intereses ingleses, incluso cuando esto no era lo más sensato. Su 5º cumpleaños coincidió con el ascenso de su hermano Enrique al Ducado de York en 1494. Hubo un gran torneo de celebración en Westminster que duró 3 días y la aparición de la alta y excelente princesa, Lady Margaret, quedó registrada para la posteridad. Llevaba un vestido de bucarán y terciopelo adornado con encaje dorado y un gorro blanco con alas, un estilo poco favorecedor pero popular en los Países Bajos. Sus mejores rasgos eran su tez y su cabello claros, ambos heredados de su madre. Pero su temperamento era el de su abuelo materno, Eduardo IV, rasgo que compartía con su hermano Enrique. Mientras que el príncipe Arturo era un niño reservado y reflexivo dedicado a la erudición, Margaret y Enrique eran sociables y enérgicos. Ellos bailaron en el torneo, para diversión de los adultos, y Margaret entregó los premios a los competidores de la justa.
Se conocen pocos detalles sobre la educación de Margaret, aparte de que pasó gran parte de su tiempo en la guardería del Palacio de Eltham con sus hermanos menores, Enrique, María, y durante un breve periodo, el príncipe Edmundo. Podemos inferir que su educación incluyó francés, el idioma que el rey Enrique generalmente prefería usar, y música. Y como ya he mencionado, gracias a gran parte de su copiosa correspondencia posterior, podemos suponer que le habían inculcado una opinión muy alta de su condición de hija de la realeza. El control del trono por parte de Enrique VII siempre estuvo sujeto a debate, y un hombre que supo explotar una posible debilidad fue Jacobo IV, rey de Escocia. Este monarca había brindado apoyo a Perkin Warbeck, cuya afirmación de ser el menor de los hijos desaparecidos de Eduardo IV había sido aceptada con regocijo por los enemigos de Enrique. Sin embargo, una breve incursión en Inglaterra en la que Perkin Warbeck quedó consternado ante la realidad de la lucha, pronto llevó a Jacobo a pensar que respaldarlo era una pérdida de tiempo. El rey escocés ya había demostrado sus habilidades militares en varias incursiones en Inglaterra y Enrique, que había decidido aplastarlo, se vio obstaculizado por la rebelión de los habitantes de Cornualles en 1497, que se opusieron al aumento de impuestos para financiar las guerras en Escocia. Los dos gobernantes, ahora más igualados en poder de negociación que los anteriores monarcas escoceses e ingleses, llegaron a la conclusión de que la paz era preferible a la guerra y, tras una tregua inicial, acordaron los términos de lo que se conocería como el Tratado de Paz Perpetua. El nuevo acuerdo con Inglaterra no negó la relación a largo plazo de Escocia con Francia. Conocido como la Alianza Antigua, el acuerdo era de defensa mutua contra Inglaterra, que probablemente databa informalmente de la década de 1170, y luego se formalizó mediante un tratado firmado en 1295 entre Juan Balliol y Felipe IV de Francia. La antigua alianza fue renovada por todos los monarcas escoceses posteriores y por todos los reyes franceses, excepto Luis XI. A lo largo de los años, generaciones de jóvenes nobles escoceses viajaron a Francia para luchar allí, incluso durante la Guerra de los 100 Años, cuando miles de soldados fueron proporcionados a la corona francesa, bajo el liderazgo de los escoceses. A muchos de estos últimos se les concedieron tierras en Francia, incluido el hermano menor de Jacobo III, el duque de Albany, cuyo hijo John Stuart, segundo duque de Albany, se casó con Madeleine de la Tour, condesa de Auvernia. Después de la muerte del hermano de Jacobo IV, y antes de que el rey tuviera hijos legítimos, su heredero varón fue dicho duque de Albany. El eje del Tratado de Paz Perpetua sería el matrimonio de la princesa Margaret con Jacobo, un hombre unos 16 años mayor que ella, que ya había tenido varias amantes e hijos ilegítimos. Polidore Vergil, en su Annalica Historiae, registró que al consejo de Enrique le preocupaba que el matrimonio pudiera correr el riesgo de que un posterior rey de Escocia se convirtiera en rey de Inglaterra. Y al parecer, Enrique respondió con ecuanimidad. Entonces que, si algo así sucediera, y Dios aparte el presagio, preveo que nuestro reino no sufriría ningún daño, ya que Inglaterra no sería absorbida por Escocia, sino Escocia por Inglaterra, siendo la cabeza más noble de toda la isla, ya que hay siempre menos gloria y honor al estar unido a lo que es mucho más grande, así como Normandía estuvo una vez bajo el gobierno y el poder de nuestros antepasados ingleses. Y así se elogió la sabiduría del rey, y por unanimidad aprobaron la medida. Margaret quedó comprometida con el rey escocés. Otro componente importante del Tratado de Paz Perpetua fue el acuerdo de que los asuntos fronterizos de bajo nivel serían tratados en los días de tregua por los guardianes de cualquiera de las partes, y que los incidentes individuales no invalidarían el acuerdo. Los asuntos navales también estaban fuera de su alcance, y Jacobo continuó desarrollando tanto su ejército como su marina. Además, el Tratado de Paz Perpetua no impidió que el escocés continuara su relación con Francia, aunque, en este momento, él no renovó formalmente la alianza antigua. Se requirió una dispensa para el matrimonio porque la bisabuela de Jacobo IV, John Beaufort, era tía de la abuela de la futura novia, lo que convertía a la pareja en primos terceros. El permiso entonces fue concedido por el Papa el 28 de julio de 1500. La vida de Jacobo IV había sido tempestuosa e infeliz.
Nacido el 17 de marzo de 1473, apenas tenía 16 años cuando los señores escoceses descontentos liderados por los Humes y los Sepburn lo obligaron a participar en la batalla contra su propio padre, Jacobo III. En la culminante batalla de Saucheburn en el verano de 1488, dicho rey fue asesinado por un hombre que se hacía pasar por sacerdote y su hijo fue coronado rey de Escocia. Jacobo IV quedó traumatizado por su papel en la muerte de su padre, y durante el resto de su vida usó una cadena de hierro alrededor de su cintura como penitencia, e hizo frecuentes peregrinaciones al santuario de su patrón, San Niñano. Su personalidad era a la vez carismática y melancólica, y era bastante brillante. Sus variados intereses incluían la odontología, el golf y la caza. También era muy enérgico y agotaba a sus nobles con sus incesantes viajes por su reino. Estaba bastante dedicado al ideal caballeresco y admiraba los cuentos del rey Arturo. Esta noción romántica lo llevó a numerosas aventuras amorosas y en el momento de su compromiso con Margaret, se sabe que ya tenía 5 hijos ilegítimos sanos, y también encumbró su deseo vitalicio de liderar una cruzada. Su pueblo lo amaba y su corte atrajo a varios poetas brillantes, entre ellos William Dunbar, Gavin Douglas y David Lindsay. Además, Escocia tenía 3 universidades, mientras que Inglaterra tenía solo 2, un hecho que pocos historiadores han notado, al descartar cualquier evidencia de conocimiento escocés a finales del siglo XV. Pero el país seguía siendo conflictivo y peligroso, en gran parte debido a su nobleza en disputa. Ciertamente, el reinado de Jacobo estuvo marcado por una mayor prosperidad y el florecimiento de las artes, pero él no pudo someter a los clanes, ni siquiera intimidarlos mucho. Y la lección del reinado de su padre lo persiguió mientras intentaba brindar algo de orden y estabilidad a su pueblo. Pero Jacobo tuvo más éxito en esto que la mayoría de los reyes escoceses, aunque no lo suficiente. En Escocia, los nobles controlaban muchas más tierras que el rey, y se oponían ferozmente a la autoridad real. La floreciente clase media estaba aterrorizada por la guerra y también era susceptible a los sobornos ingleses. Las lealtades cambiantes y el resentimiento latente marcaron las relaciones entre el rey y sus nobles. El pobre Jacobo no tuvo una vida fácil como rey. Pero su prolífica vida romántica fue un éxito legendario. Él se abrió paso entre las mujeres comunes y nobles de Escocia y finalmente perdió su corazón ante Lady Margaret Drummond. Jacobo había intentado anteriormente casarse con una princesa española, de la misma manera que Enrique VII consiguió una novia española para su hijo Arturo, pero, cuando eso fracasó, el amor de Jacobo por Margaret Drummond era tal que consideró seriamente casarse con ella. Sus consejeros estaban comprensiblemente horrorizados. Cualquier matrimonio con un súbdito necesariamente elevaría a la familia de ese súbdito a la preeminencia en el reino. No lo permitieron, e hicieron todo lo posible para persuadir a Jacobo de que lo reconsiderara. El rey inició negociaciones para obtener la mano de Margaret Tudor incluso cuando Lady Drummond le había dado una hija. Jacobo trasladó a madre e hija a su palacio de Linlithgow y les mostró todos los favores. Los rumores de un matrimonio secreto entre los dos eran rampantes, pero los escoceses concluyeron con éxito el tratado matrimonial con Enrique VII. Aún así, a los ministros de Jacobo les preocupaba que el rey inglés se enterara de Margaret Drummond y eso pudiera complicar las relaciones. Pero el problema se resolvió cuando Margaret Drummond y sus 2 hermanas fueron envenenadas en la primavera de 1502. Jacobo quedó devastado. Nadie fue detenido por el crimen, por el que la mayoría de sus concejales estaban secretamente agradecidos. Jacobo comenzó casi de inmediato otra aventura con Lady Janet Canary, pero su dolor por Margaret Drummond no disminuyó. Ella fue el gran amor de su vida y nunca la olvidó. Pero la muerte de Margaret Drummond lo liberó para planear abiertamente su matrimonio con la princesa inglesa, quien hasta entonces había sido simplemente una moneda de cambio con ese reino. Jacobo estaba decidido a que su matrimonio restaurara el orgullo escocés que había sufrido mucho por el acoso inglés a lo largo de sus fronteras. Encargó un gran ajuar a París, así como regalos para Margaret y ropa nueva para sus cortesanos. Su propia ropa incluía varios pares de medias escarlata, túnicas de terciopelo negro adornadas con piel, una chaqueta carmesí forrada con tela de oro y un traje de boda verdaderamente grandioso de damasco blanco, bordado con hilo de plata y oro.
A su novia le envió un vestido por valor de casi 160 libras, unas 100.000 en dinero de hoy, y sus cortesanos recibieron suntuosas ropas y joyas. Sus gastos se volvieron tan extravagantes que se vio obligado a reconocer su penuria ante su futuro suegro. El rey inglés había escrito para conocer los salarios de las damas de honor de Margaret, que la acompañarían a Escocia. Pero Jacobo se vio obligado a dar evasivas sobre ese asunto, respondiendo únicamente que recibirían honorarios competentes. En el verano de 1500, Margaret aún no tenía 11 años, por lo que se acordó que el matrimonio completo no se llevaría a cabo de inmediato. Enrique explicó el motivo del retraso a don Pedro de Ayala, que era el embajador de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla en Escocia, pero que también participaba en las negociaciones para el matrimonio del hermano mayor de Margaret, Arturo, con la princesa española Catalina. La reina y mi madre están muy en contra del matrimonio. Dicen que, si el matrimonio se concluye, estaríamos obligados a enviar a la princesa directamente a Escocia, en cuyo caso temen que el rey de Escocia no esperaría, sino que la lastimaría y pondría en peligro su salud. Lady Margaret Beaufort se había casado aproximadamente a los 12 años y dio a luz a Enrique VII a los 13 años. Ella describió que este parto prematuro la había traumado física y mentalmente, dejándola incapaz de tener más hijos. Ella insistió en que su joven nieta no debería sufrir el mismo daño, particularmente porque la niña fue descrita como muy delgada y pequeña, tal vez pareciéndose más a la familia de su padre que a los altos y robustos York. Por lo tanto, se acordó que el matrimonio se llevaría a cabo por poder, pero que Margaret no sería enviada a Escocia hasta que tuviera al menos 13 años, lo que sería el 28 de noviembre de 1502. Esto tenía la ventaja adicional de permitirle a Enrique conservar el poder acordado sobre una dote de 10.000 libras esterlinas, poco más de 6 millones en 2017. Mientras tanto, los preparativos para el matrimonio de Catalina de Aragón con el príncipe Arturo consumieron mucho más tiempo y energía que el compromiso de Margaret. La princesa española se casó con el heredero Tudor en el otoño de 1501 y Margaret asistió al banquete de bodas en Westminster Hall. Llevaba un vestido de terciopelo carmesí ribeteado de piel y estaba sentada, junto con el príncipe Enrique, en un taburete de madera cubierto con tela escarlata junto a sus padres. Al parecer, el príncipe Enrique se había enfurecido cuando le dijeron que su hermana pronto sería conocida como reina de Escocia y, por lo tanto, se le otorgaría precedencia sobre él en las ceremonias públicas. Básicamente, esto significaba que Margaret sería anunciada ante él en las funciones de la corte, un asunto relativamente trivial, pero los observadores notaron el amor del joven príncipe por su propia alta posición. La rabieta se resolvió sola y Enrique tuvo un comportamiento perfecto durante las festividades de boda que siguieron. El conde de Boswell, el obispo de Moray y el arzobispo de Glasgow fueron enviados como embajadores desde Escocia. Ellos también estuvieron presentes en Westminster durante esos días de celebración, con la orden de observar a Margaret e informar sobre su apariencia y comportamiento. Si lo consideraban más conveniente y aconsejable, debían casarse con ella de inmediato por poder. Muchas de las complejidades de la negociación matrimonial ya se habían decidido, y el Papa Alejandro VI había concedido la dispensa necesaria, aunque, como hemos visto ya, se aconsejó a Margaret que permaneciera en Inglaterra un año más para que estuviera lista para tener hijos a su llegada a Escocia. La cuestión de las tierras de la dote pronto también se resolvió. Jacobo sería responsable del aparato de su cuerpo, la ornamentación de sus residencias, su transporte, muebles, vestimenta, asuntos privados y domésticos, y todas las demás cosas que sean necesarias y que constituyan el honor, el estado y la dignidad de dicha princesa. La dote de Margaret era de 30.000 nobles de oro, que se pagarían en 3 años. Una vez que el príncipe Arturo y su nueva esposa partieron hacia el castillo de Ludlow, su sede como príncipe y princesa de Gales, el compromiso de Margaret se celebró en el palacio de Richmond.
Allí todos se reunieron el 25 de enero de 1502 en la Cámara de Presencia Oficial de la Reina Isabel. Y el arzobispo de Glasgow llevó a cabo la ceremonia de matrimonio por poderes. Preguntó a Margaret y a sus padres. ¿Sabe su excelencia de algún otro impedimento aparte del que se ha dispensado? ¿La reina hace lo mismo? ¿O la princesa? A su vez, los tres dijeron que no había ninguno. Entonces Enrique VII preguntó. ¿Es la voluntad y la mente del rey de Escocia que dicho conde Bothwell asegure en su nombre a dicha princesa? Tanto el arzobispo como el conde dieron su consentimiento y luego se le preguntó a Margaret si estaba contenta y sin coacción y por su propia voluntad consentía a la unión. La princesa respondió serenamente. Si les place a mi señor y padre el rey, y a mi señora madre la reina. Su padre dijo. Es mi voluntad y un placer. Y Margaret se arrodilló para recibir la bendición de sus padres. Boswell tomó su mano y repitió sus votos matrimoniales. Lo hizo con bastante facilidad. Pronto todos los ojos se posaron en la novia, quien habló claramente y sin notable nerviosismo. Yo, Margaret, la hija primogénita del muy excelente, muy alto y poderoso príncipe y princesa, Enrique, por la gracia de Dios, rey de Inglaterra, e Isabel, reina de la misma, a sabiendas y deliberada, teniendo 12 años completos de edad en el mes de noviembre pasado, contraigo matrimonio con el excelente, muy alto y poderoso príncipe Jacobo, rey de Escocia, y cuya persona, Patrick, el conde de Boswell, procurador de dicho príncipe, representa y acoge a dicho rey Jacobo de Escocia en Ipara. Mi marido y yo su esposa, y abandona todo lo demás por él, durante su vida natural y la mía, y a ello me comprometo y se lo entrego en su persona, como procurador antes mencionado, mi fe y mi verdad. Y luego, según el relato del Heraldo, las trompetas sonaron y el fuerte ruido de los juglares sonó de la mejor y más alegre manera. Después, el rey condujo a los escoceses a sus habitaciones, mientras Isabel de York tomaba la mano de Margaret y la conducía al estrado real. Madre e hija ahora estaban sentadas una al lado de la otra, iguales en título y precedencia. Los siguientes días los pasaron en torneos de celebración y banquetes en Westminster Hall, todos los cuales contaron con la participación de Margaret. En Glasgow, Escocia, se había celebrado una boda similar por poderes. Aunque Enrique VII tenía fama de tacaño, él podía ser extravagante cuando creía que la ocasión lo justificaba. Los ciudadanos de Londres disfrutaron de vino gratis y la corte del espectáculo de un torneo presidido por la nueva reina de Escocia. Le otorgó el premio al marido de su tía, Catherine de York, el conde de Devon. Un símbolo del nuevo estatus de Margaret fue compartir un solo plato en la cena con su madre. Y, sin embargo, justo cuando parecía que las ambiciones más fervientes de Enrique VII se estaban haciendo realidad, pronto llegaron noticias de Gales de que Arturo y su novia habían caído enfermos. El joven príncipe murió mientras su nueva esposa se recuperaba. Enrique e Isabel quedaron devastados. Los relatos de su dolor se narran en las biografías de ambos personajes que ya subí al canal. Baste decir aquí que Margaret era la hermana más cercana a Arturo en edad, pero como este príncipe había pasado gran parte de su vida en Gales y las Marcas, el nivel de intimidad personal no puede haber sido tan grande como el que ella tenía con sus hermanos menores. Algunas fuentes afirman que Arturo le dejó a Margaret sus efectos personales, pero no podemos encontrar evidencia que respalde exactamente qué incluían dichas posesiones, su valor o si ella recibió parte o la totalidad de las mismas. Este asunto cobró relevancia más adelante en la vida de Margaret. Esta princesa permaneció en la casa de su madre y continuó viviendo a costa de esta última. Hay varios registros en las cuentas para ropa, de terciopelo y sarceneti, a veces, de piel, zapatos, cuerdas de laúd, pequeños obsequios en dinero y el transporte de sus pertenencias mientras la corte se desplazaba entre palacios, principalmente dentro de Londres. El 23 de julio de 1502, el alquiler del barco para que un tal John Routh viajara de Westminster a Londres a buscar el par de mangas de sarcenet naranja de Margaret le costó a su madre 3 peniques. Margaret tenía sus propios juglares, a quienes Isabel dio propina en enero de 1503.
Margaret todavía estaba en Londres a principios de 1503, a pesar de que la fecha en la que podría haber viajado a Escocia ya había pasado. Parece que sus padres se resistían a separarse de ella, sobre todo porque Isabel estaba esperando otro hijo. Unas semanas después de la muerte de Arturo, la reina había vuelto a quedar embarazada. Esto no ayudó a su ya delicada salud. Una hija nació prematuramente y la bautizaron como Catherine, pero murió poco después. Las fuerzas de la reina nunca se recuperaron y, tras una complicación de posparto el 2 de febrero de 1503, ella enfermó de muerte. Murió el 11 de febrero siguiente, cuando cumplía 37 años, después de haber dado a luz 9 veces y dejar 3 hijos supervivientes. Enrique estaba angustiado, y presumiblemente los hijos de Isabel estaban igualmente afligidos, pero la vida tenía que continuar, a pesar de la angustia personal, y había llegado el momento de que el matrimonio con Escocia se cumpliera. Los sentimientos de Margaret ante la muerte de su hermano y la mala salud de su madre no quedaron registrados. Era evidente que su temperamento era más cercano al de su otro hermano Enrique, pero ella también estaba consumida por los preparativos para su partida a Escocia. Y para una joven como ella, que le encantaban los regalos caros, la pompa y los vestidos magníficos, dichos preparativos fueron una deliciosa diversión. También disfrutaba ser reina de Escocia. Como tuvo que esperar un año antes de ir a ese reino, le asignaron sus propios establecimientos en Windsor y Westminster, donde la atendieron en platos dorados grabados con las armas escocesas. Decenas de lacayos la servían, vestidos con la librea blanca y verde de los Tudor, mientras que los portadores de la litera vestían de verde y negro. La litera que la llevaría hacia el norte era en sí misma una gran creación forrada de terciopelo azul y tela dorada. Su carruaje estatal estaba forrado con piel de oso, los caballos adornados con terciopelo negro y carmesí, y su propia silla profusamente bordada con rosas rojas. Margaret salió de Richmond con su padre el 27 de junio de 1503, en la primera etapa de su viaje a Escocia. A ella no le faltaba nada en cuanto a comodidad material y esplendor. Su padre le había equipado con un enorme guardarropa, joyas y caballos. Más íntimamente, en una rara evidencia de afecto personal de la época, Enrique VII le regaló un libro de horas, inscrito, de su puño y letra, en 2 lugares con estas palabras. Recuerda a tu amable y amoroso padre en tus oraciones. Ora por tu amoroso padre que te dio este libro, y te doy en todo momento la bendición de Dios y la mía. Enrique acompañó a su hija hasta la casa de Margaret Beaufort en Collyweston, Northamptonshire, a donde llegaron el 5 de julio. 3 días más tarde, la joven se despidió de su familia inmediata y continuó su viaje hacia el norte, en una procesión que fue una de las grandes obras maestras de la era Tudor. En un viaje que duró más de un mes, la joven reina de Escocia viajó con suntuoso estilo, acompañada de un gran séquito de damas y caballeros. El líder de su séquito era Thomas Howard, conde de Surrey, cuyo hijo, otro Thomas, estaba casado con la tía de Margaret, Anne de York. El de Surrey era un papel a corto plazo, solo para llevarla a Escocia y verla casada de forma segura, mientras que su esposa, Agnes Tilney, sería su acompañante durante el periodo previo a su boda. La casa permanente de Margaret estaría dirigida por Sir Ralph Thorney, su chambelán y su esposa, Eleanor Paul, hija de la media hermana de Lady Margaret Beaufort. Probablemente los habían enviado con Margaret porque, como pariente consanguíneo de Margaret Beaufort y dama de honor muy valiosa de Isabel de York, se habría confiado a Lady Thorney el cuidado de la joven princesa. El hermano de Lady Thorney, Sir Richard Paul, había sido un miembro de alto rango de la casa del príncipe Arturo, y su esposa, Lady Margaret Plantagenet, era prima de la reina Isabel. Margaret cabalgó durante la mayor parte del viaje, aunque llevaba una camada por si deseaba descansar un poco. Su abanderado era Sir Daddy Owen, medio hermano ilegítimo de su abuelo, Edmundo Tudor, conde de Richmond. En evidencia de su sangre real, su equipaje fue transportado en carros con marquesinas de librea verde y blanca Tudor, con sus nuevas heráldicas reales de Inglaterra y Escocia. La manta de su caballo estaba adornada con las rosas rojas de Lancaster.
El séquito viajó a lo largo de Great North Road, saludando a los dignatarios y recibiendo un entretenimiento real en las distintas paradas en el camino. Estas paradas incluían a Grantham, Lincoln, Doncaster, Tadcaster y York. Cuando Margaret pasó por cada uno de ellos, fue recibida por dignatarios cívicos, sectores de la nobleza local y curiosos. Cuando llegó a York, su séquito había crecido hasta tal punto que el alcalde se vio obligado a cortar una entrada adicional en las murallas de la ciudad para permitirles la entrada. York fue el escenario de un nivel de celebración bastante extraordinario. Había tanta multitud que el séquito de Margaret tardó 2 horas en llegar a la catedral, donde fue recibida por el arzobispo de York. Al día siguiente, domingo, ella acudió a misa en la catedral, vestida con un paño dorado y con la cola llevada por la condesa de Surrey. El conde de Northumberland, vestido también con un paño dorado, la atendió y le presentó a su condesa. Margaret abandonó la ciudad el 17 de julio y llegó a Durham el día 20, antes de trasladarse a Newcastle el día 23. A Newcastle pasó la noche en el monasterio agustino y el 25 de julio el conde de Northumberland, que se había sumado a la procesión, ofreció un festín al que siguieron bailes y otros entretenimientos. Al día siguiente, Margaret estuvo entretenida en el castillo de Alnwick, en Northumberland, donde pasaron un día cazando y ella disparó a un ciervo. Ella finalmente llegó a la frontera de Berwick el 30 de julio de 1503, donde se le unieron Lord y Lady Dacre. Lord Dacre iba a desempeñar un papel importante en los acontecimientos posteriores que rodearon a Margaret. Al día siguiente cruzó la frontera hacia Escocia. Fue recibida por el arzobispo de Glasgow y una gran cantidad de sus nuevos súbditos, incluidos algunos trompetistas, para hacerle una fanfarria y una salva de armas. En Dalkeith, 2 días antes de su entrada oficial a Edimburgo, de acuerdo con los cuentos de caballería, Jacobo conoció accidentalmente a su novia, mientras pretendía estar en un viaje de caza. La saludó calurosamente y pasó los 2 días haciéndola sentir cómoda, descubriendo rápidamente un interés compartido y una aptitud para la música. Esa noche, un incendio en los establos mató a algunos de los caballos de Margaret, ante lo cual Jacobo ordenó rápidamente que fueran reemplazados. Cuando se fue, el rey no pudo resistir la oportunidad de impresionar a su nueva novia con su truco de fiesta favorito, la capacidad de saltar a la silla de su caballo, en lugar de montarlo de la forma habitual desde el estribo. Sintiéndose segura en su magistral equitación, el 7 de agosto, Margaret hizo su entrada oficial a su nueva ciudad montada detrás de Jacobo, para deleite de la multitud. Fueron recibidos en el extremo occidental de la ciudad, cerca del moderno Grass Market, por los frailes grises, la casa franciscana en las afueras de la ciudad. Se les obsequiaron reliquias sagradas para besar, y luego se les obsequió con un espectáculo de ángeles cantando canciones de bienvenida antes de entregar las llaves de la ciudad a Margaret. Ella disfrutó de una impresionante muestra de bienvenida que incluyó un cuadro en el que Paris presentó la manzana a Venus, la diosa del amor. Otra exhibición mostraba un escudo gigante con el cardo de Escocia entrelazado con la rosa de Inglaterra. Este simbolismo llegó a ser muy utilizado como representación del matrimonio. La pareja real continuó, ya sea hacia el castillo de Edimburgo o posiblemente hacia Holyrood. Richard Grafton describe la partida de Margaret con estas palabras. Así fue transportada esta bella dama con una gran compañía de señores, damas, caballeros y escuderos, hasta que llegó a Berwick y de allí a un pueblo llamado Lanfenkirk, en Escocia, donde el rey junto con la flor de ese país estaba listo para recibirla y a quien el conde de Northumberland según su encargo la entregó. Y luego dice. Entonces esta dama fue llevada a la ciudad de Edimburgo y allí, al día siguiente, el rey Jacobo IV, en presencia de toda su nobleza, se casó con dicha princesa y festejó a los señores ingleses. Y les mostró justas y otros pasatiempos, muy honorablemente, después cuando todo estuvo hecho y terminado según su encargo, el conde de Surrey con todos los lores y damas ingleses regresaron a su país, elogiando más la virilidad que las buenas costumbres y la naturaleza de Escocia. Margaret
Margaret y Jacobo IV se casaron en la abadía de Holyrood, Edimburgo, el 8 de agosto de 1503, por los arzobispos de Glasgow y York. Ella tenía 14 años, y él, unos 30. Pero esta diferencia de edad era común en los matrimonios concertados entre la realeza. La pareja lució trajes a juego de damasco blanco para su brillante boda. Jacobo IV gastó extravagantemente en preparar el alojamiento para su reina y en las festividades nupciales. Una cuarta parte de sus ingresos anuales se destinó únicamente a vino. Y él se afeitó la barba después de la boda, a instancias de su esposa. Margaret fue coronada después de la misa nupcial, mientras que su ahora esposo la sostuvo por la cintura durante gran parte de la ceremonia y le entregó el cetro. Después de un largo día de banquete y juerga, se informó que la pareja se retiró a la cama juntos. Es probable que el matrimonio se haya consumado, para hacerlo indisoluble. Dado que el primer embarazo de Margaret no se produjo hasta 1506, es posible que Jacobo, después de la primera noche, la dejara madurar físicamente. Ciertamente, este rey no vio la necesidad de romper la relación con su amante de turno, la ya mencionada Lady Janet Canary. El matrimonio de Jacobo y Margaret produjo 6 hijos, aunque solamente uno de ellos llegó a edad adulta. En 1507 nació James, nombrado duque de Rosetay. Pero vivió solo un año. Una hija nació poco tiempo después, en julio de 1508. Al año siguiente nació otro varón, al que llamaron Arthur Stuart. Pero este niño también vivió alrededor de un año. En 1512 nació Jacobo. Él llegaría a ser rey de Escocia con el nombre de Jacobo V, viviendo hasta la edad de 30 años. Fue el padre de María Estuardo. Una niña nació prematura y murió en noviembre de 1512. Y por último, en 1514 nació Alexander Stuart, nombrado duque de Ross. Pero murió al año siguiente. Según su contrato matrimonial, a Margaret se le permitió una casa con 24 cortesanos o sirvientes ingleses. Estos incluían a su cocinero, un hombre llamado Hunt, su camarera Margaret, John Cannell, que tocaba el laúd, sus acomodadores Hamnard Clagg y Edmund Livesey, y sus damas de honor, Margaret Tennant, Eleanor Johns, Eleanor Durney, Agnes Musgrave y Elizabeth Burley. Algunas de sus damas de honor habían sido miembros de la casa de Isabel de York. Richard Justice y Harry Roper trabajaron en el guardarropa, le hicieron sábanas, lavaron la ropa, remendaron sus tapices y los perfumaron con polvo de violeta. Harry Roper había sido el paje de las camas de Isabel de York y Richard Justice era su paje de las túnicas. Roper regresó a Inglaterra para servir a Catalina de Aragón. Elizabeth Maston, una mujer escocesa, lavó la ropa blanca de la reina. El comerciante italiano Jerome Frescobaldi proporcionó ricas telas. Después de unos años, Margaret contrató al cocinero escocés Alexander Curse. Muchos de estos nombres se conocen ya que algunos miembros de la casa de la nueva reina fueron descritos en un poema humorístico de William Dunbar. El Jueves Santo, conocido como Jueves de Esquire o Cena Domini, era costumbre que el monarca y su consorte dieran regalos a los pobres y simbólicamente les lavaran los pies. El 4 de abril de 1504, Margaret regaló a 15 mujeres pobres vestidos azules, zapatos, una bolsa con 15 peniques ingleses y una jarra de madera con una jarra y un plato, símbolo de la última cena. El número de mujeres pobres coincidía con su edad. Otra costumbre era dar regalos el día de Año Nuevo, y en 1507 Jacobo IV le dio a su mujer un diente de tiburón engastado en oro con piedras preciosas que se creía que protegía contra el veneno. Le regaló al caballero francés Antoine de Arces un salero de oro con una imagen de la Virgen María. En enero de 1513, los obsequios incluían anillos de oro para 8 damas de su cámara, hechos por John Aitken, un orfebre que trabajaba en el castillo de Stirling, y las llamadas 2 damas negras, Ellen y Margaret Moore, recibieron 10 coronas francesas de oro. Margaret sufría hemorragias nasales, y el boticario William Fowler le proporcionó un cálculo de sangre o heliotropo como remedio. William Fowler también enviaba a la reina especias medicinales como pimienta, canela, etc., junto con urinarios de cristal.
Margaret fue en peregrinaciones a Whitkirk, en East Lothian, y en julio de 1507, después de recuperarse de un periodo de mala salud, a Whithorn, en Gallo Bay, vestida de terciopelo verde y montada en una silla cubierta con piel de reno, acompañada por sus damas y los músicos de la corte. Se sabe también que el rey nombró al buque de guerra escocés, Margaret, en su honor. La reina presidía con su marido una corte culta. El reinado de Jacobo IV vio un florecimiento de la literatura y las artes en Escocia, y él y su esposa compartían el amor por la música, el baile y las fiestas. Margaret pronto debió darse cuenta de que se había casado con un gobernante popular y capaz. Jacobo era un erudito, cuyos intereses iban desde asuntos navales hasta la odontología, y estaba comprometido a ser visto como un actor clave en Europa. Pero a pesar de todas las atenciones de su marido, Margaret sentía una terrible nostalgia por su patria y escribió a su padre excusándose por dictarle a su secretario porque no tenía tiempo para escribir. Pero luego añadió de su propia mano que deseaba estar con él. Dios me envíe consuelo para que yo y los míos que queden aquí conmigo seamos bien tratados. Ojalá estuviera con su gracia ahora y muchas veces más. Ruego a Dios que pueda encontrarme bien para mi bienestar en el futuro. Nuestro Señor os tiene bajo su cuidado. Escrito de la mano de su humilde hija, Margaret. La carta de Margaret a su padre delata su nostalgia e inseguridades al enfrentar la realidad de su nueva situación. Su respuesta a su llegada a Escocia no sorprende. Su querida madre había muerto 6 meses antes y, a principios de julio, ella se despidió de su padre, sabiendo que probablemente nunca volvería a verlo. El viaje hacia el norte, que duró más de 3 semanas, fue agotador. Ella también informó a su padre que el conde de Surrey gozaba del muy buen favor de Jacobo, algo que presumiblemente habría complacido a Enrique. Sin embargo, Margaret estaba un poco irritada porque Surrey organizó su casa sin referencia ni a ella ni a Sir Ralph Thorney. Por su parte, el nuevo marido de Margaret era un viajero empedernido. A lo largo de su reinado viajó mucho y rara vez permaneció más de un par de días en algún lugar. Desde el otoño de 1503, Margaret estuvo frecuentemente a su lado. Las cuentas del tesorero muestran que se pagaron sumas importantes por el transporte de sus pertenencias. Viajar mucho no significaba en modo alguno vivir sin los lujos habituales de la realeza. En particular, Jacobo y Margaret disfrutaron haciendo música juntos y escuchando a músicos profesionales. Poco después de su matrimonio, a la nueva reina se le presentaron pruebas de las relaciones anteriores de Jacobo IV. En la guardería de Stirling había no menos de media docena de sus hijos ilegítimos. Poco después de que ella los conociera, la guardería se desmanteló y los niños se dispersaron. Jacobo hizo generosas provisiones para todos ellos, y no podemos estar seguros de que esta no fuera siempre su intención, aunque se supone que fue el disgusto de Margaret lo que llevó a la ruptura de la guardería. Ya hemos visto que Jacobo parece haber hecho todo lo posible para complacer a su joven esposa. Las festividades navideñas de su primera temporada navideña en su nuevo país fueron particularmente lujosas, y los regalos de Año Nuevo que le hizo incluyeron zafiros de oro y cruces tachonadas de perlas. Enrique VII, a pesar del afecto que sentía por su hija, fue menos generoso. La nueva reina fue atendida por 24 asistentes ingleses, pero a pesar de la obligación del tratado matrimonial, su padre no les había pagado. Jacobo le escribió a Enrique VII diciéndole que con mucho gusto pagaría la asistencia de su querida compañera y reina, aunque no estaba obligado a hacerlo. Sin embargo, Enrique había pagado puntualmente la dote de Margaret. Ya vimos que el primer embarazo de la reina comenzó en 1506, dando como resultado el nacimiento de un hijo, llamado James, el 21 de enero de 1507, y bautizado el 23 de ese mes en Holyrood. Fue proclamado príncipe de Escocia y duque de Rosie. Como siempre, el rey fue generoso y le dio 90 libras a la señora que le había dado la noticia, 7 libras a la partera de Margaret y 14 libras a la enfermera del bebé.
Pero la felicidad pronto se convirtió en preocupación cuando, poco después del nacimiento, tanto Margaret como el bebé cayeron gravemente enfermos. El rey sentía tanto cariño por su esposa que, según la historia de Escocia del siglo XVI escrita por el obispo Leslie, su peligrosa enfermedad no le daría ningún consuelo. Jacobo decidió hacer una peregrinación al santuario de Santa Ninian, haciendo un viaje de 120 millas a pie para orar por su recuperación. Dando limosna en la iglesia exterior, la cruz, el altar mayor, el altar de Nuestra Señora y las reliquias. Ya sea por intercesión divina o por su propia juventud y fortaleza, Margaret se recuperó y, debidamente agradecida, ella misma también visitó el santuario para dar gracias. Menos abiertamente religiosa que su marido, la reina viajaba en litera con su habitual gran equipaje. Pero, después de una mejora inicial, el bebé murió en febrero de 1508. Margaret perdió una hija en julio de ese año, pero volvió a quedar embarazada a principios del año siguiente. Mientras vivió Enrique VII, el Tratado de Paz Perpetua, aunque a veces estuvo amenazado, nunca se rompió por completo. Se resolvieron una o dos disputas, pero estas generalmente acompañadas de obsequios. Pero Enrique VII murió en abril de 1509 y fue sucedido por el hermano menor de Margaret, el ahora rey Enrique VIII. Margaret era ahora, en teoría, heredera del trono de Inglaterra, pero el rápido matrimonio de Enrique con la viuda de Arturo, Catalina de Aragón, probablemente significó que nadie pensara mucho en la posición de la reina escocesa. Jacobo envió una cortés carta, bajo el gran sello de Escocia el 29 de junio de 1509, diciendo lo contento que estaba de que su cuñado hubiera confirmado el Tratado de Paz Perpetua, pero casi de inmediato, la relación entre Escocia e Inglaterra comenzó a romperse, en parte por razones políticas y en parte por razones personales. Ya en diciembre se rumoreaba en el extranjero que la población había sido llamada a estar en armas el 2 de febrero para luchar contra los escoceses, porque los franceses habían incitado a Jacobo a exigir a Enrique un castillo no especificado. Al mismo tiempo, sin embargo, otros rumores decían que Enrique VIII y Jacobo habían hecho una alianza contra Francia. Mientras tanto, Europa se encontraba en un estado de guerra, casi permanente, centrada en el deseo de controlar Italia. En esta fase de la guerra, alrededor del periodo de 1510 y 1514, durante la Guerra de la Liga de Cambrai, el Papa se enfrentaba al rey de Francia. Fernando de Aragón, suegro de Enrique VIII, estaba aliado con el pontífice, al igual que Inglaterra. Los escoceses, históricamente aliados de Francia, se encontraban entonces en una posición poco envidiable, ya que era cada vez más probable que Escocia se viera obligada a elegir un bando. Margaret, desempeñando el papel tradicional de reina, escribió en marzo de 1512 a Fernando de Aragón, asegurándole el deseo de paz de su marido. Jacobo parece haber hecho denodados esfuerzos por la paz, escribiendo repetidamente al Papa para instarle a una negociación con Francia y rechazando las solicitudes francesas de invadir Inglaterra, dando como razón la afinidad de Margaret con Enrique VIII. Incluso se ofreció a negociar con Francia para que se le entregara a Richard de la Pole, el pretendiente de York, oferta que Enrique rechazó con bastante altivez. Richard de la Pole solo había sido mencionado ante Jacobo para advertirle que los franceses estaban albergando a un rebelde que representaba una amenaza tan grande para Jacobo como para Enrique, porque amenazaba los derechos de sucesión de Margaret. Solo por este motivo, Escocia no debería tener ningún trato con Francia. Las cuestiones personales se centraron en un legado, sobre el cual Margaret escribió en septiembre de 1511, solicitando que se lo enviaran. Se desconoce cuál fue el legado real. Margaret se refirió a él como de su padre, pero no hay evidencia de ello en su testamento original, disponible en el Archivo Nacional y también transcrito en Testamenta Vestuta. Otros libros mencionan que el legado incluía los efectos personales del difunto príncipe Arturo, que aparentemente este último le había dejado a Margaret, aunque nunca hemos visto ninguna fuente contemporánea sobre esto. También se ha mencionado un legado de Lady Margaret Beaufort, quien había muerto para entonces. Poco después de la petición de Margaret, Nicholas Wast, decano de Windsor, fue designado para entregarla y, al mismo tiempo, preguntar a Jacobo sobre las depredaciones contra la navegación inglesa.
Nicholas West tenía autoridad adicional para negociar todos los asuntos relacionados con el tratado. Pero él no viajó a Escocia en ese momento, ni se envió el legado, por lo que en agosto de 1512, el guardián de las marcas del medio y oeste de Enrique, Lord Dacre, escribió que Jacobo estaba muy disgustado por la retención del legado, creyendo que era hecho para fastidiarlo. Dacre entonces recomendó que sería honroso pagarlo, especialmente porque él mismo era muy pequeño. A pesar del Tratado de Paz Perpetua que buscaba gestionar la guerra fronteriza de bajo nivel, durante los días de tregua las hostilidades continuaron e incluso aumentaron. Aunque ambos bandos afirmaron que el otro no había respetado las reglas, en 1512 las escaramuzas no fueron tomadas como una guerra total entre los países. El 24 de marzo de 1513, el Dr. West entregó cartas de Enrique a Margaret en Stirling. Ella se alegró de recibirlas y dijo que, si todavía hubiera estado enferma, después del nacimiento del nuevo príncipe Jacobo, había vuelto a estar postrada en cama. Las cartas habrían sido suficientes para devolverle la salud. Al día siguiente, Nicholas West cenó con Margaret y esta última le hizo muchas preguntas sobre la salud y el bienestar de su hermano. Sin embargo, la noticia de que Enrique estaba planeando un ataque personal a Francia la volvió muy disgustada. Sin duda, ella podía ver que un conflicto entre su marido y su hermano era cada vez más probable. Cuando se le preguntó sobre el paradero de su legado, el Dr. West confirmó que lo tenía, pero que solo se lo daría si Jacobo aceptaba cumplir con el Tratado de Paz Perpetua y, por implicación, no apoyar a su aliado francés. Cuando más tarde se le repitió esto a Jacobo, él se enojó y dijo que le daría el legado a su esposa él mismo, en lugar de que ella saliera perdiendo. Nicholas West continuó presionando a Jacobo sobre las medidas que tomaría durante la ausencia de Enrique VIII en Francia, pero el rey escocés, enojado con su cuñado por el legado y su aparente fracaso en abordar las cuestiones fronterizas de manera justa, además de estar obligado por el tratado francés, se negó a comprometerse. Margaret le aseguró al enviado que, aunque Enrique la había tratado con crueldad, ella trabajaría por la paz. El 11 de abril, ella le escribió a su hermano. En sus años en Escocia, ella obviamente había desarrollado un conocimiento del escocés, ya que su letra estaba fuertemente influenciada por la pronunciación y la ortografía escocesas. En la carta, ella le agradece sus buenos deseos para su salud y continúa diciendo que no puede creer que haya sido él quien quisiera retener su legado. Se avergonzaba de que su marido hubiera tenido que compensarlo al dárselo él mismo. Jacobo, escribió, era más amable con ella cada día. Sin embargo, esperaba que Dios tuviera a Enrique bajo su cuidado. Margaret no había visto a su hermano desde que tenía 12 años y debió resultarle difícil pensar en él como un adulto y un rey. Pero ella era incapaz de mantener la paz entre su marido y su hermano. La campaña de Enrique en Francia estaba teniendo éxito, por lo que, siguiendo en parte la presión francesa, pero también siguiendo una visión medieval tradicional de la realeza, Jacobo decidió invadir Inglaterra. Mientras el ejército se reunía, el rey y la reina estaban en Linlithgow. Cronistas posteriores afirman que Margaret, que estaba embarazada, aunque quizás no lo sabía en ese momento, le suplicó que no peleara. Se decía que había tenido sueños terribles en los que lo había visto caer de un gran precipicio y había perdido uno de sus ojos. Jacobo desestimó sus temores y le dijo que no eran más que el resultado de los cuidados y preocupaciones del día. Luego respondió que lo que definitivamente no era un sueño era el hecho de que solo tenían un hijo y este niño no era fuerte. Jacobo estaba planeando luchar contra un pueblo poderoso, ahora insolente por sus riquezas internas y su poder en el extranjero. Luego continuó diciendo que sus nobles eran pobres y bien podrían haber sido sobornados para actuar en su contra. Denunció los halagos de Francia y añadió que, si estaba decidido a avanzar, su esposa debería ir con él. Había oído que su cuñada, Catalina de Aragón, viajaba con el ejército y pensó que, si las dos mujeres se encontraban, podrían encontrar una solución. Independientemente de que los detalles de la historia sean ciertos o no, no es difícil imaginar que Margaret estaba aterrorizada al pensar que su marido marchaba a la batalla contra el ejército de su hermano.
Además de los peligros involucrados, toda la premisa de su matrimonio era que los países debían vivir en paz. Pero Margaret estaba condenada a la decepción. El 9 de septiembre, el rey Jacobo y una gran proporción de sus nobles fueron asesinados en la batalla de Flodden Field. La noticia le llegó a ella mientras estaba en Linlithgow, el palacio de cuento de hadas que Jacobo había embellecido para su propio disfrute. Antes de irse, Jacobo había escrito un testamento en el que nombraba a Margaret gobernadora y tutrix para su hijo, el príncipe de 18 meses, ahora rey Jacobo V. La palabra tutrix no significa tutor en el sentido moderno, sino que tiene más del significado de protector. Se dijo, sin embargo, que ella conservaría el cargo mientras permaneciera soltera. Los nobles escoceses que quedaron se debatían entre seguir las instrucciones del difunto rey o nombrar un gobernador diferente. Aunque las reinas escocesas habían tenido un poder político razonable, la práctica habitual era nombrar gobernador al heredero del trono. En este caso, el heredero era John Stuart, duque de Albany, primo de Jacobo IV. Albany había pasado toda su vida en Francia y era muy apreciado en la corte de ese país. Estaba casado con una condesa francesa y presumiblemente tenía la intención de pasar su vida en ese reino. Pero tras el desastre de la batalla de Flodden Field, la nacionalidad de Margaret estaba en su contra y hubo una facción, encabezada por David Beaton, el arzobispo de Glasgow, para nombrar a Albany como protector. Sin embargo, la voluntad de Jacobo IV prevaleció y la posición de Margaret fue confirmada por el Parlamento escocés en Stirling. El 21 de septiembre de 1513, Jacobo V fue coronado rey de Escocia. Quizás por consideración a su hermana, o posiblemente por falta de recursos inmediatos, el ejército de Enrique VIII no aprovechó su ventaja con un ataque directo a Escocia. En octubre, Luis XII de Francia envió sus condolencias a través de un caballero llamado Sir Anthony de Arcie, a quien Margaret había conocido en ocasiones anteriores. Luis le dijo a la reina viuda que no haría las paces con Enrique ni permitiría que Albany viajara a Escocia sin conocer sus deseos. En noviembre, el Pleno del Consejo Escocés, aunque aceptó que Margaret era la regente legítima, pidió al rey Luis que les enviara al duque de Albany para la defensa del reino. Enrique advirtió a su hermana que debería tratar de evitar que dicho duque regresara y la animó en sus temores de que el Consejo pretendía arrebatarle la regencia. También le escribió a Luis, ya que había un alto el fuego entre Inglaterra y Escocia, solicitándole que retuviera al duque. En abril siguiente, Margaret dio a luz otro hijo, al que llamó Alexander, el cual también fue creado duque de Ross. Finalmente se concluyó la paz entre Inglaterra, Escocia y Francia en junio de 1514. Como era de esperar, Escocia se llevó la peor parte. A pesar de las bellas palabras de Luis, Francia apenas habló de labios para afuera sobre los derechos de los escoceses o el enorme sacrificio hecho en Flodden Field, la pérdida de un rey y de una generación de líderes que debilitó fatalmente la capacidad de Escocia para resistir a su amenazador vecino. Un elemento clave del Tratado de Paz fue el acuerdo de que la hermana menor de la reina Margaret, María, a pesar de haber estado comprometida con Carlos de Gante desde 1507, se casaría con el anciano Luis XII de Francia. Al principio, la propia Margaret había sido propuesta como candidata, especialmente porque ya había tenido hijos, pero Luis quería a la hermana más joven, aparentemente más atractiva. Margaret, que había empezado bien, cometió lo que resultó ser un error desastroso. Decidió casarse con Archibaldo Douglas, sexto conde de Angus. Angus, descrito por su famoso tío, Gavin Douglas, preboste de San Giles, como un joven tonto e idiota, tenía unos 24 años cuando se casó en secreto con la reina viuda el 6 de agosto de 1514. Anteriormente, había estado casado con Mary, o Margaret, de apellido Hepburn, hija del conde de Boswell, pero esta mujer había muerto sin hijos. Es de suponer que la reina viuda no sabía que él ya estaba comprometido, o posiblemente incluso se había casado, con Lady Janet Stuart, de Trecquart. Después de 500 años, no podemos estar seguros de los motivos de Margaret para casarse con Angus.
La doctora Linda Porter, en su excelente libro titulado La corona de cardos, sugiere que pudo haber habido un elemento de compulsión. Por otra parte, con solo 25 años y dos hijos pequeños en un ambiente que le era hostil tanto como mujer inglesa como en su papel de regente, es posible que Margaret sintiera que necesitaba protección masculina y escogiera a uno de los nobles más poderosos, creyendo que se beneficiaría de su apoyo y del de la familia Douglas, que tendía a una política pro-inglesa. Por supuesto, es posible que ella estuviera genuinamente enamorada, o tal vez fue un simple caso de atracción física. Si bien los historiadores no tienden a cuestionar la salud física o emocional de las personas, a menos que se sepa que la persona ha sufrido alguna enfermedad particular, debemos recordar que Margaret había enviudado antes de cumplir los 24 años, después de 11 años como esposa de un generoso y poderoso rey. En el periodo de 1507 a 1513, ella sufrió la pérdida de su primogénito a las pocas semanas de edad, tuvo otros dos embarazos fallidos antes de dar a luz a Jacobo en 1512, tuvo otro aborto espontáneo en noviembre de 1512 y ya estaba embarazada de nuevo cuando Jacobo IV llevó a su ejército al otro lado de la frontera, a pesar de sus súplicas. Había estado extremadamente enferma después de cada parto. Incluso la mujer más robusta probablemente se sentiría vulnerable y agotada emocional y físicamente. La carga de ser gobernadora en contra de los deseos de al menos algunos de los lores, aunque gratificante para su ambición personal y familiar, debe haber sido desalentadora. Las mujeres no recibieron la educación y la formación para el poder que recibieron sus hermanos, pero se esperaba que fueran eficaces como regentes de sus hijos o de sus hermanos menores. Quizás no fuera sorprendente que quisiera que alguien la ayudara a soportar el enorme peso de la responsabilidad que enfrentaba. Desafortunadamente, Margaret tomó una mala decisión que agravó la situación al intentar nombrar a Angus como su co-gobernador. La reticencia de Angus sobre el tema de Lady Janet y su disposición a abandonar una unión por otra, aparentemente más propicia, fue solo el primer ejemplo del patrón de toda su vida. Hasta donde se puede determinar desde una distancia de 500 años, Angus no tenía lealtad a nada ni a nadie excepto a su avance en primer lugar y a los hombres del clan rojo de los Douglas en segundo lugar. Los Douglas eran una de las familias más destacadas y poderosas de la Escocia medieval. Con sede en Borders, había dos ramas: la rama más antigua, la rama negra, eran los condes de Douglas; la rama más joven, la rama roja, eran los condes de Angus, con sede en el castillo de Tantallon. En la década de 1480, los condes de Angus eran los principales nobles del sur de Escocia. El quinto conde había desempeñado un papel destacado en el derrocamiento de Jacobo III, contra quien se rebeló en más de una ocasión en alianza con Albany, el hermano de dicho rey, y con Eduardo IV de Inglaterra. Después del ascenso de Jacobo IV, este conde permaneció leal, pero le aconsejó que no le diera a Surrey la batalla en Flodden Field y se retiró del campo, diciendo que sus hijos podrían hacerse cargo del honor familiar. Así lo hicieron, hasta el punto de la muerte de dos de ellos. El matrimonio de Margaret horrorizó a los nobles y al Parlamento escocés. Para la mentalidad del siglo XVI, era inconcebible que una mujer pudiera actuar independientemente de su marido. Para sus nobles, era una verdad universalmente reconocida que ella sería dirigida por Angus en detrimento del resto de ellos, y aprovecharon la cláusula del testamento del difunto rey Jacobo, que establecía que volver a casarse haría que su viuda no fuera elegible para actuar como gobernadora. Margaret, sin embargo, estaba decidida a mantener su posición y, a partir de ese momento, Escocia se vio nuevamente sumida en una disputa. A pesar de haber perdido a su marido en su lucha contra el ejército de su hermano, Margaret tenía todo el miedo de una inglesa hacia Francia, y todo el afán dinástico por garantizar que su propio hijo llegara sano y salvo a su reino. Recurrió a su hermano Enrique para que la protegiera a ella y a sus hijos. En particular, quería que él enviara un ejército para protegerla a ella y al joven Jacobo, o al menos impedir la salida de Albany de Francia. Después de Flodden Field, no nos sorprende que tal proceder llevara a muchos de los lores escoceses a desconfiar de ella. Enrique VIII se negó a enviar el ejército, pero intentó persuadir a Margaret y Angus para que se fueran ellos mismos y sus hijos a Inglaterra,
sin duda con miras a instituir un consejo de regencia compuesto por simpatizantes ingleses y al joven rey como, efectivamente, rehén por su buen comportamiento. Por el momento, Margaret y Angus rechazaron la oferta de refugio de Enrique, pero la discordia entre los lores escoceses estalló en una acalorada disputa sobre el arzobispado de San Andrés, durante la cual Angus dejó a Margaret en Stirling para sitiar el castillo de San Andrés. Tan pronto como Angus se perdió de vista, Lord Home y el conde de Arran corrieron a Stirling para obligar a Margaret a asistir al Consejo de Edimburgo, donde se vio obligada a renunciar a la gobernación en favor de Albany. Luis XII había prometido que no dejaría que Albany zarpara hacia Escocia sin el consentimiento de Margaret, pero dicho rey ya estaba muerto, aparentemente agotado por su matrimonio con la hermana de Margaret, y había sido sucedido por Francisco I. Margaret convenció a Enrique para que presionara a Francisco e impedir así que Albany regresara. El nuevo rey francés evadió un poco y luego afirmó que, como ya había prometido a los escoceses enviar a Albany, no podía negarse por su honor. Albany, acompañado por una flota de 8 barcos, llegó a Dumbarton el 26 de mayo de 1515. Casi de inmediato, él ofendió a Lord Home, probablemente accidentalmente, y este señor se convirtió en uno de los partidarios de Margaret en la disputa por el control. Albany trató a Margaret con gran respeto personal, pero su gobierno no ocultó su hostilidad hacia Inglaterra, hacia Angus como su marido y hacia todo el clan Douglas. Gavin Douglas fue encarcelado por intentar utilizar la influencia inglesa en la corte papal en su candidatura al arzobispado. Lord Drummond, el abuelo materno de Angus y alguacil del castillo de Stirling de Margaret, también fue encarcelado. El cargo contra él parece confuso. Al principio se dijo que era por sugerir que Enrique VIII debería ser protector de Escocia, luego se le acusó de haber golpeado a un heraldo que entregó un mensaje del gobierno a Margaret y se dirigió a ella como «mi señora, la madre del rey», en lugar de como reina. El consejo, apoyado por el parlamento, decidió que a Margaret ya no se le permitiría quedarse con los niños, ya que era fundamental para el desempeño eficaz de la regencia que el rey fuera supervisado por el gobernador. Se eligió un cuerpo de 8 señores para supervisar a los niños. Pero Margaret decidió quedarse con los niños, ya sea por motivos de afecto maternal o ambición o una combinación de ambos, y se retiró nuevamente al castillo de Stirling. 4 de los señores encargados del cuidado de los niños acudieron a Stirling para exigir que se los entregara. Y Margaret, deseosa de tener la opinión pública de su lado, llevó a Jacobo y Alexander a las puertas y pidió a los señores que entregaran su mensaje. Al oírlo, ordenó bajar el rastrillo e informó a los señores que el castillo y la custodia de sus hijos le habían sido concedidos por su marido. Le tomaría 6 días considerar su respuesta final. En este punto, Angus ordenó a su esposa que se sometiera al consejo, por temor a ser acusada de traición, pero Margaret se negó a cumplir. Ella sugirió un compromiso por el cual los niños serían entregados a los señores elegidos por ella, para incluir a Angus y Lord Home, pero Albany se negó. Algunas fuentes dicen que esto sucedió en Stirling y otras en Edimburgo. Como parece poco probable que Margaret pudiera haberse movido entre los dos lugares sin entregar a los niños, pienso entonces que ella nunca abandonó Stirling, dado que el siguiente acto del drama fue el asedio del castillo de dicho lugar, con ella misma y sus hijos dentro. Angus brilló por su ausencia, merodeando por sus propiedades en Forfar, aunque no llegó tan lejos en la traición a su esposa como para unirse al asedio contra ella, cuando Albany se lo ordenó. Mientras tanto, Lord Dacre, el guardián inglés de las marcas, recibía instrucciones del Consejo Inglés de fomentar tantas disputas como fuera posible entre Angus y Albany, y entre este último y Lord Hume, el chambelán, con el motivo de expulsar a Albany del país. Lord Dacre debía alentar a Margaret en sus temores por el futuro de sus hijos. Se sabe que este último también comenzó a trazar planes para traer a los niños en secreto a Inglaterra, aunque no hay evidencia de que Margaret supiera de tal complot. En agosto, la ex reina, que estaba nuevamente embarazada, ya no pudo aguantar más. En otra escena dramática, llevó a Jacobo al patio, sosteniendo las llaves de la fortaleza, que probablemente eran casi tan grandes como él, y dejó que el niño se las diera a Albany, que estaba arrodillado.
No es de extrañar que ella temiera entregar a sus hijos. A lo largo de su infancia, debió ser consciente del misterio que rodeaba a los hermanos de su madre, Eduardo V y Richard, duque de York, que estaban al cuidado de su tío, Ricardo de Gloucester, antes de desaparecer cuando este último tomó el trono como Ricardo III. En estrecho paralelo con el caso de Margaret, su abuela, Elizabeth Woldeo, se vio obligada a entregar a su hijo menor, a pesar de sus protestas. Pero afortunadamente para Margaret y sus hijos, Albany no tenía planes de ocupar el trono de Jacobo V. Él estaba contento con ser gobernador y probablemente hubiera preferido ni siquiera haber tenido ese papel. De todas sus acciones se desprende que no podía esperar volver a Francia y a su vida allí. Albany fue nombrado formalmente gobernador por el Parlamento el 12 de agosto de 1515 hasta que Jacobo cumpliera los 18 años. El duque escribió a Dacre que Margaret estaba muy contenta con los nuevos arreglos y que él mismo no tenía planes sobre la corona, sino que simplemente obedecía los decretos del Consejo y el Parlamento. Esperaba mantener la paz en la frontera, de acuerdo con los distintos tratados. A pesar de las protestas de Albany, Margaret no estaba contenta. Decidió escapar a Inglaterra, aunque estaba muy embarazada. Ella había rechazado ofertas anteriores de su hermano Enrique y de Lord Dacre, basándose en que sería imposible irse, aunque solo fuera porque no tenía dinero, pero ahora ella le escribió que dejaría Linlithgow en secreto, si Enrique le concedía su protección. A Angus se le permitió visitar a su esposa embarazada, y los dos salieron y galoparon hacia el castillo de Angus en Tantallon antes de avanzar hacia la frontera. Acompañados por Lord Hume y su esposa, viajaron, probablemente a través del priorato de Coldstream, para llegar al castillo de Harbattle, una fortaleza bastante primitiva, justo al otro lado de la frontera con Inglaterra, a principios de octubre de 1515. El 6 de ese mes, ella escribió al embajador francés que había estado tratando de lograr una reconciliación con Albany, que la habían privado de sus joyas y de sus ingresos, que le habían quitado a sus hijos por la fuerza y que la habían obligado, mediante amenazas, a firmar cartas no escritas por su mano. Allí, menos de dos semanas después, ella dio a luz a una hija, a la que llamó Margaret, ya sea en su honor o en memoria de su difunta abuela. Tres días después, escribió a Albany para anunciar el nacimiento y exigir, una vez más, que, como tutrix del joven rey y príncipe, ella fuera restituida al gobierno de ambos y de todo el reino de Escocia. Aunque su carta parece indicativa de una mujer en pleno control de sí misma, a los pocos días Lord Dacre informaba que Margaret padecía un dolor extremo y una ciática insoportable, o eso fue lo que le diagnosticaron en ese momento. Estaba demasiado enferma como para que la trasladaran a un alojamiento más lujoso. Los dos hermanos de Margaret recibieron cartas de Albany. A Enrique le escribió que era consciente de que los disturbios en la frontera le hacían difícil creer en su deseo de paz, pero que su mensajero le explicaría más sobre su sinceridad. Y a María, la reina de Francia, le escribió que esperaba que ella continuara sus esfuerzos por la paz y que le prestara a Margaret todo el servicio posible. Albany también continuó escribiéndole a Margaret, con la esperanza de persuadirla de que sus intenciones eran honorables y que si regresaba a Escocia sería tratada con honor. Ofreció perdón a Gavin Douglas en relación con la disputa sobre el arzobispado, así como la donación a Margaret del derecho de otorgar todos los beneficios de la iglesia dentro de las propiedades de su dote, y el control total de sus hijos. Le suplicó que no escuchara a quienes buscaban crear discordia entre Escocia e Inglaterra. Pero en esta etapa, Margaret contaba con el pleno apoyo de su marido. Angus, Lord Home y el conde de Arran hicieron un pacto de que ninguno de ellos se reconciliaría con Albany sin el acuerdo de los demás y que intentarían quitar a los niños del control del duque. El pacto está fechado el 15 de octubre, en Coldstream, lo que sugiere que el apoyo de Angus fue más político que personal. Este conde no estaba junto a la cama de Margaret, a pesar de que ella se encontraba en muy mal estado de salud después del parto, demasiado enferma como para ser trasladada. En noviembre, ella recibió más mensajes de Albany, instándola nuevamente a regresar a Escocia.
Dacre sugirió que, si Albany era sincero en sus protestas de que solo pretendía actuar como protector y no usurpar el trono, permitiría que el niño se criara en Inglaterra y se aseguraría de que Margaret pudiera disfrutar de sus derechos de dote. Dacre no estaba seguro de que incluso si Albany fuera expulsado de Escocia y Margaret tuviera el control, las cosas en dicho reino serían más estables, y pidió instrucciones al cardenal inglés Thomas Wolsey. Margaret yacía inmóvil, tan enferma que Dacre tuvo miedo de decirle que su pequeño hijo, Alexander, de 20 meses, había muerto. Esto habría sido un golpe terrible cuando se le informó ya que, según Dacre, ella había hablado constantemente de su hijo menor. La mala salud de Margaret y la angustia por su pérdida no fueron los únicos problemas de Dacre. No tenía dinero para mantenerla a ella ni a su hija y escribió cartas patéticas al cardenal Wolsey para saber qué hacer con ellas. A su debido tiempo, Margaret se recuperó lo suficiente como para ser trasladada al castillo de Morpeth con algunas comodidades más a las que estaba acostumbrada y pasó la Navidad de 1515 allí. En Inglaterra, Enrique y Catalina de Aragón estaban muy preocupados por el bienestar de la madre y del niño y enviaron obsequios de ropa y joyas que, aparentemente, deleitó tanto a Margaret, que esta última hizo que los obsequios se presentaran a Lord Home y a otros caballeros escoceses para que los vieran como prueba de que su hermano no la había abandonado. Ella apreciaba los obsequios no solo por su importancia política, sino también por su delicadeza, y los mandaba a buscar una o dos veces al día para verlos. Sin embargo, en enero su salud volvió a empeorar. Dacre escribió que tenía un dolor intenso debido a la ciática y que no tenía apetito, aunque su descripción del problema no parece que Margaret estuviera al borde de morir de hambre. Ni en ningún momento hasta ahora ella tomó leche de almendras, buenos caldos, potajes o carnes cocidas, sino solo carne asada con algunas gelatinas, y eso muy escasamente. Durante este periodo, Albany todavía esperaba la reconciliación. No puede haber parecido bien ni al pueblo de Escocia ni a los gobernantes extranjeros que la madre del rey estuviera tan asustada o maltratada por el regente que se sintiera obligada a huir del país. En marzo de 1515, Margaret redactó una lista de sus quejas contra Albany, en la que afirma, de manera bastante sorprendente, dado el estado matrimonial de Albany, que, en su primera entrada a Escocia, los lores habían querido que se casaran. Si esto fuera cierto, podría ser otra razón de su apresurada unión con Angus. Luego ella continuó con su separación de sus hijos y su duro comportamiento con el abuelo y el tío de Angus, Lord Dermody Gavin Dunbar. Lo peor de todo es que él tenía los ojos puestos en el trono y ella lo acusó de tener algo que ver en la muerte del joven Alexander. Albany todavía persistió en sus esfuerzos. Ofreció condiciones muy generosas a la reina, incluida la liberación de Gavin Douglas y Lord Drummond y la devolución de todos sus partidarios a sus tierras. Dacre, sin embargo, la influyó fuertemente para que se resistiera y la animó a considerar un viaje al sur para ver a su hermano y su antiguo hogar. Le informó a Enrique que escribió sus cartas de tal manera que el duque no consentía, para evitar cualquier renovación de la amistad entre ellos. Dacre aconsejó a Enrique que la invitara al sur lo antes posible, ya que los continuos esfuerzos de Albany parecían estar haciendo que Margaret reconsiderara su posición. Después de un ir y venir de cartas, Enrique invitó a su hermana y cuñado a Londres. Envió a varios oficiales liderados por Sir Christopher Garnish para transportarla hacia el sur, con toda la indumentaria y la placa necesarias que necesitaría para ofrecer un espectáculo adecuado. Se proporcionó una litera y las vasijas de plata, y el grupo partió de Morpeth el 8 de abril y llegaron a Newcastle ese mismo día, donde el alcalde y Sir Thomas Parr estaban esperando para recibirla. Al día siguiente la comitiva se dirigió a Durham. En su relato del asunto, Dacre se vio obligado a darle la noticia a Enrique de que Angus no acompañaba a su esposa. Él y Lord Home habían hecho un trato con Albany y regresaron a Escocia. Margaret estaba muy preocupada, pero seguiría el consejo de su hermano al respecto. Enrique caracterizó desdeñosamente el abandono de Angus como
hecho como un escocés. A su regreso, dicho conde renovó su relación con Janet Stuart de Trecuar, quien, a su debido tiempo, dio a luz a una hija, conocida como Lady Janet Douglas. Él eligió establecerse con Lady Janet en el castillo de Margaret, en Newark, un hecho que, cuando se supo, la enfureció mucho más que el simple asunto del adulterio. Angus ha recibido mucha culpa por este acto de abandono de su esposa e hijo. Presumiblemente, en su opinión, era su deber preservar las propiedades de su familia que estaban amenazadas de confiscación. Margaret llegó a Stony Stratford el 27 de abril de 1516. Le escribió una breve nota a Enrique, diciéndole que estaba tan feliz por su viaje como cualquier mujer podría estarlo por su hermano. El grupo llegó a Londres a principios de mayo y Margaret se quedó en Enfield, en la casa del Lord Tesorero. El tesorero era el duque de Norfolk. La crónica de Edward Hall no dice si estuvo allí, pero si lo estuvo, debe haber sido un momento terrible para ella volver a encontrarse con el hombre que, como conde de Surrey, la había conducido primero a Escocia y luego había sido responsable de la muerte de su primer esposo. El 3 de mayo, Margaret entró en la ciudad desde Tottenham, como era costumbre entre los reyes de Escocia visitantes, iba montada en un palafrén blanco que le había enviado su cuñada Catalina. Un gran séquito de damas y caballeros la acompañó hasta el castillo de Baynard, desde donde tomó el río para viajar a Greenwich. Las fuentes difieren en cuanto a si Enrique se encontró con ella en Tottenham o si él y Catalina la saludaron en Greenwich. La corte de ese año era conocida como la corte de las tres reinas, ya que la hermana de Margaret había regresado a Inglaterra tras la muerte de Luis XII de Francia. Esta María se había casado con el duque de Suffolk, pero todavía la trataban como a una reina, al igual que Margaret, a pesar de su matrimonio con un conde. De hecho, según el embajador veneciano, Enrique se negaba a reconocer a Angus como marido de Margaret, basándose en que, en el momento del matrimonio, Escocia había estado bajo un interdicto papal y, por tanto, ningún matrimonio contraído durante ese periodo era válido. Parte de la razón para desear que el matrimonio de Margaret se considerara inválido era un plan para casarla con el emperador Maximiliano, cuya segunda emperatriz, Bianca Sforza, había muerto en 1510. El asunto no parece haber sido seguido con gran vigor. Quizás Margaret todavía quería lo suficiente a Angus como para oponerse a que se cancelara su matrimonio, o quizás Maximiliano no quería enturbiar las aguas de la herencia de su nieto, Carlos. Enrique había convocado a tantos nobles como fuera posible para asistir a la corte, aunque el conde de Shrewsbury se negó debido a la plaga en su casa. La corte estaba de buen humor. La reina Catalina finalmente había dado a luz a una niña viva, María. El nacimiento de la princesa había hecho avanzar a Margaret en la línea de sucesión, pero ella probablemente siempre había anticipado que su hermano tendría hijos. A pesar de ser tratada con todo honor y afecto, Margaret seguía sin dinero. Durante su estancia en Londres, escribió al menos en dos ocasiones al cardenal Wolsey, pidiéndole que le prestara dinero. Habían venido embajadores de Albany y se había acordado de que ella recibiría los derechos de su dote, pero hasta el momento no se había entregado ningún dinero. Enrique, que sin duda quería a su hermana María, y quizás también a Margaret, veía a las mismas ante todo como un medio para tomar y retener el poder para su dinastía. Su opinión era que una regencia escocesa favorable a Inglaterra era un resultado que debía promoverse por todos los medios posibles. No parece que, en ese momento, el rey inglés tuviera en mente la completa subyugación de Escocia, pero definitivamente deseaba ejercer cierto control, y seguía insistiendo en que los reyes ingleses eran los señores supremos de los reyes escoceses. Con solo una hija, el heredero varón más cercano de Enrique era el hijo de Margaret, Jacobo V. Como mínimo, si Enrique pudiera influir en el niño a través de su madre y, idealmente, traerlo a Inglaterra, las perspectivas de que heredara podrían no ser tan malas. Pero para lograrlo, Enrique necesitaba a Margaret en Escocia, no perdiendo el tiempo a sus expensas en Westminster. Por lo tanto, este rey, junto con Wolsey y el gobernador escocés, elaboraron un tratado de paz que permitió a Margaret regresar a Escocia. Fueron recibidos en Berwick por Sir Anthony de Arcie, amigo de Albany, que también había sido amigo de Jacobo IV y también el portador de las condolencias de Luis XII después de Flodden Field.
Angus también la estaba esperando y, ignorante aún de la existencia de Lady Jane de Trecuar y su hija, la propia Margaret estaba dispuesta a reconciliarse. El afán de Albany por una tregua con Inglaterra se debía al menos en parte a su deseo de visitar a su esposa en Francia. Este duque no estaba nada entusiasmado con su papel en Escocia. Estaba lejos de casa, acosado por todos lados por nobles pendencieros, acusado por la reina viuda de asesinar a su hijo y sospechoso de tener los ojos puestos en el trono de su primo. En un momento de debilidad, Albany le dijo al Clarence Herald inglés que deseaba haberse roto ambos brazos y piernas antes de poner un pie en el país. Los nobles escoceses no le permitieron partir sin promesas de regresar, e insistieron en que, si viajaba por Inglaterra, se le debían entregar rehenes de alto rango para evitar cualquier temor a ser secuestrado. Esto era costumbre, pero las demandas de los escoceses eran altas, los condes de Northumberland y Surrey, así como de Iker, y Enrique no consintió. Por lo tanto, Enrique, Wolsey y Albany elaboraron un tratado de paz que permitió a Margaret regresar a Escocia. Margaret había mantenido correspondencia con Angus durante su estancia en Londres, aunque él había rechazado una invitación para visitarla, a pesar de que Albany le había dado permiso. Él la estaba esperando, con un gran grupo de nobles escoceses, incluido Sir Anthony de Arcie, señor de la Bastille, lugarteniente de Albany cuando ella cruzó la frontera en Lamberton Kirk, el 15 de junio de 1517. Ignorante todavía de la existencia de Lady Janet de Trecuar y su hija, Margaret se alegró de ver a su marido y probablemente se alegró de que Albany hubiera zarpado hacia Francia el 7 de junio. Se había acordado que ella viviría en el castillo de Stirling y tendría acceso ilimitado al rey Jacobo, pero, de hecho, su acceso a su hijo era muy limitado. Se le permitió verlo, bajo supervisión en Craigmile, pero era evidente que los lores escoceses temían que ella lo secuestrara y lo llevara a Inglaterra. Margaret también estaba acosada por problemas económicos. Como parte de las negociaciones para una tregua, le habían prometido sus derechos conjuntos, a los que ella se refería como las tierras que se le asignaron como reina de Escocia, para que las disfrutara durante toda su vida, tanto antes como después de la muerte de Jacobo IV. Aunque parte de la razón por la que a Margaret se le negó su herencia, puede haber sido una renuencia general del gobierno escocés a desprenderse de dinero cuando la corona era tan pobre, particularmente a una reina sospechosa de favorecer a Inglaterra. Ahora resultó que los lores escoceses eran reacios a darle dinero, porque ella había retenido las 18.000 coronas de oro que el rey Luis XII le había dado a Jacobo IV, justo antes de la batalla de Flodden Field. En lugar de pagar el dinero al tesoro, como se esperaba en una época en la que los monarcas pagaban por el gobierno, Margaret se quedó con el mismo. La desaparición de tal suma hace que sus quejas de pobreza sean difíciles de dar crédito. Poco después de su regreso a Escocia, ella le escribió a su hermano diciéndole que se había visto obligada a gastar el dinero porque no había recibido los ingresos adecuados. Mientras tanto, las cosas en Escocia seguían siendo tensas. Después de que Lord Home aparentemente se reconciliara con Albany en enero de 1516, él y su hermano, David, fueron ejecutados por traición. Ciertamente habían provocado la ira de la ley, pero Albany fue muy castigado por romper una promesa de salvoconducto a Home. La consecuencia fue que el pariente de este último, George Home de Wedderburn, tendió una emboscada al señor de la Bastille y lo mató. Como de la Bastille era un sirviente del rey francés, Francisco I exigió castigo para Home, pero este último no apareció por ningún lado. Margaret asumió que Dacre lo estaba protegiendo, pero esto fue negado. Con Albany todavía en Francia y de la Bastille muerto, James Hamilton, conde de Arran, fue designado para actuar como gobernador. Era el siguiente heredero al trono después de Albany, descendiendo de Jacobo II. Había tenido una colorida carrera como pirata, que lo había llevado a una pelea con Jacobo IV y al exilio temporal de Arran en Francia. Por tanto, este conde se había perdido la batalla de Flodden. Ahora asumió el papel de gobernador como apoyo a largo plazo de la alianza francesa.
Habiendo estado en buenos términos con Angus, llegó a sospechar que este último había tenido algo que ver en el asesinato de la Bastille. El hermano de Angus, Sir George Douglas, fue arrestado, lo que provocó una enemistad entre los Hamilton y los Douglas que duraría generaciones. Angus era devoto de su hermano George, quien parece haber aportado el cerebro mientras Angus aportaba la mano de obra en la facción de Douglas. Margaret empezó a creer que el regreso de Albany podría ser en realidad la mejor opción. Este duque, sin embargo, no estaba en absoluto ansioso por dejar su hogar nuevamente y regresar a la Escocia devastada por los conflictos. Sugirió que Margaret debería hacerse cargo de la regencia a ella misma, una idea que ella ciertamente estaba ansiosa por promover, proponiendo la idea de una corregencia con Angus. Pero como era de esperar, esta idea no encontró el favor de los demás señores escoceses. La sugerencia de una corregencia se produjo durante uno de los breves periodos de reconciliación entre Margaret y Angus, que se rompió poco después. En un acuerdo concertado con Dacre, Angus había acordado que la herencia de Margaret quedaría enteramente a su propia disposición, pero ya vimos que él ignoró alegremente sus promesas y cobró los alquileres de Adric Forest y Mesbin para él, instalándose en el castillo de Margaret en Newark con su amante. Con Angus viviendo abiertamente con otra mujer, Margaret comenzó a pensar en cómo podría deshacerse de un marido que no solo no la apoyaba, sino que también contribuía a mantenerla fuera de cualquier papel en el gobierno de su hijo. Durante los dos años siguientes, escribió cartas cada vez más importunas a Enrique y Woolsey, pidiéndoles dinero y apoyo, y empezó a hablar de separarse de Angus. Su marido se resistió, y ahora se retractó por completo de su acuerdo de que Margaret debería controlar su sociedad, exigiendo todos sus derechos sobre ella como su marido. Arran apoyó a la reina viuda, pero Angus simplemente se mofó ante las demandas del consejo de restaurar los alquileres de Margaret y no se hizo nada para hacerlas cumplir. Al final, ella se vio obligada a empeñar sus joyas y pedir dinero prestado para cubrir sus gastos básicos. En octubre de 1518, le escribió a Enrique que ella y Angus no habían vivido juntos durante 6 meses. Estoy muy preocupada con mi señor de Angus desde mi última llegada a Escocia, y cada día más y más, por lo que no hemos estado juntos este medio año. Estoy tan dispuesta a que, si puedo por ley de Dios y para mi honor, separarme de él, porque sé bien que no me ama, como me lo demuestra a diario. Pero Enrique no aceptó tal idea y envió a Fred Chadwick para protestar ante su hermana. Aunque la disolución de matrimonios no era infrecuente entre la realeza y la nobleza en general, y particularmente frecuente, al parecer, en Escocia, había ciertas formas que debían observarse para dar a todo el procedimiento un aire de legitimidad. Los motivos habituales para una anulación eran un precontrato con otra persona o la no consumación. Si bien los hijos de matrimonios disueltos se consideraban legítimos y la unión se había celebrado de buena fe, una mancha de bastardía podría pender sobre ellos, y Enrique adujo el posible efecto sobre su sobrina, como razón en contra de la decisión de su hermana de divorciarse. Esto último es algo irónico, si recordamos en retrospectiva la posterior carrera marital del rey inglés. Tanto Margaret como Angus parecen haber aceptado la intervención del fraile inglés y logrado una reconciliación. En octubre de 1519, ellos se reunieron en Edimburgo, ciudad que el conde controlaba a través de su tío, Archibald Douglas de Kilspindie, el Lord Provost, y cabalgaron juntos por la ciudad para visitar al rey. A pesar de haber abandonado la idea de una anulación, Margaret todavía estaba amargamente descontenta por el estado de sus finanzas y el acceso limitado que tenía a su hijo. Continuó esperando una compensación por parte de Enrique VIII y, dado que las cartas que le dirigió a él y a Woolsey ciertamente rozaban la traición, no es sorprendente que los señores escoceses no confiaran en ella. Su gracia me prometió que Escocia nunca tendría paz con Inglaterra sin que yo fuera bien tratada, lo cual no se hace, por lo que suplico a su gracia que lo remedie rápidamente. Enrique, sin embargo, no estaba dispuesto a intervenir militarmente, ya que había firmado un tratado con Francia por el cual su hija,
María, se casaría con el delfín francés. Al perder su ingenio, Margaret comenzó a alentar a Alban y a regresar, de acuerdo con los deseos del consejo. Ella explicó su acción a Dacre, quien había cuestionado que ella hubiera socavado el deseo de Enrique de mantener alejado a Albany, diciendo que temía enfadar a los lores, especialmente porque Enrique le había dicho que no hiciera nada por lo que los señores pudieran tener ocasión de quejarse de él. El 3 de junio de 1520, las facciones de Arran y Angus entraron en guerra abierta durante una escaramuza conocida como «limpiar la calzada», una batalla abierta en las calles de Edimburgo que terminó con más de 70 hombres muertos, incluido Sir Patrick Hamilton, hermano de Arran. Margaret, que ahora se había sentido totalmente alienada por la infidelidad de Angus y su control de sus alquileres, tomó el papel de Arran y los cónyuges cayeron en una actitud implacable. Angus contaba con el apoyo de todos sus parientes de Douglas, incluso Gavin Douglas, por cuyo bien Margaret había soportado muchos problemas cuando lo propuso para el arzobispado de San Andrés. Finalmente, Francisco I de Francia atendió las súplicas de los nobles escoceses para el regreso de Albany y envió al duque, bastante reacio, de nuevo a la refriega. Albany regresó para asumir sus funciones en noviembre de 1521 y Margaret lo recibió en Linlithgow con toda apariencia de placer. La pareja entró junta en Edimburgo y, a partir de ese momento, parecieron haber trabajado codo con codo. Albany relevó a Angus de todos los cargos que había acumulado en su ausencia, pero no procedió más contra él y los dos se reconciliaron, aunque se discute quién hizo las primeras propuestas. Ciertamente parece que Margaret, aunque lamentaba profundamente su matrimonio con Angus, le pidió perdón al conde. Margaret ahora presentó una demanda formal a la curia papal para la disolución de su matrimonio, en lo cual Albany la apoyó. Desafortunadamente, por mucho que dicho duque y el consejo escocés apoyaran a la ex reina, Enrique VIII tenía mucha más influencia en Roma. Wolsey se aseguró de que se informaría al papa que los motivos de Margaret para desear una anulación no eran un temor genuino de que su matrimonio fuera inválido, sino permitirle casarse con Albany. Ahora este duque y Margaret estaban en tan buenos términos que se rumoreaba que estaban teniendo una aventura y también se rumoreaba, principalmente por Angus y la facción pro-inglesa, así como por Wolsey, que si se casaban, la vida de Jacobo V estaría en peligro. Enrique escribió cartas abusivas al gobernador, acusándolo de secuestrar a Jacobo y de incitar a su hermana a divorciarse de su legítimo marido por cualquier intención corrupta que Dios sepa. Las relaciones entre los dos países se deterioraron y Dacre comenzó a prepararse para renovadas hostilidades. Los señores escoceses enviaron una carta formal a Enrique, confirmando una vez más que Albany era el gobernador legítimo, que Jacobo V estaba bien atendido y que Margaret estaba contenta con la situación. Ella misma pensaba que las cartas que le enviaba Enrique eran agudas y crueles. Y protestó por su inocencia del adulterio y acusó a Gavin Douglas de difundir calumnias repugnantes. Por su parte, Angus se había ido a Francia. Hay informes contradictorios sobre si decidió ir o si Albany hizo que lo secuestraran y lo enviaran por la fuerza. Más tarde, dicho duque le dio un papel oficial en la corte francesa, lo que, si era secuestrado, al menos le permitiría salvar las apariencias. A mediados de 1522, los escoceses estaban tan furiosos por la interferencia inglesa que Albany lideró una fuerza hasta la frontera de Carlisle, aunque no cruzaron a Inglaterra. Dacre organizó otra tregua, de la que Albany aprovechó regresando a Francia para explicarle al rey francés que la única forma en que Escocia podía apoyar a Francia en su renovada guerra con Inglaterra era con ayuda francesa. Margaret convenció a Enrique para que le ofreciera una paz de 5 años, y se discutió la idea de que el rey Jacobo pudiera casarse con su prima, la princesa María. No está claro de quién fue la idea, pero por el tenor general de la correspondencia, parece que fue propuesta inicialmente por la parte escocesa. De hecho, los escoceses rechazaron los términos de la paz y se produjeron más enfrentamientos. Al hijo del conde de Surrey, que había triunfado en Flodden Field, se le encomendó reunir fuerzas e invadir Escocia y también organizar el traslado de Margaret a Inglaterra. D.
Dacre intentó una tregua de último minuto manteniendo correspondencia, sin el conocimiento de Enrique o Wolsey, o eso afirmó él, con James Beaton, el canciller escocés. Este último respondió pidiéndole a Dacre que enviara negociadores a él y a Margaret. Lord Dacre estaba jugando a largo plazo. El 12 de junio, él y sus fuerzas habían quemado ciudades a lo largo de la frontera, pero el 14 de junio le escribió a Margaret aconsejándole que le pidiera una tregua a Enrique hasta San Miguel, en otras palabras, hasta el 29 de septiembre. Al mismo tiempo, sugirió a Enrique y Wolsey que no se enviara ninguna fuerza grande a Escocia hasta octubre, cuando el maíz estaría disponible y los escoceses podrían ser completamente destruidos. El rey inglés todavía estaba contemplando nuevas invasiones de Francia, por lo que Wolsey aconsejó que el conde de Shrewsbury se quedara en Inglaterra, ya que Francisco de Francia seguramente aprovecharía la oportunidad para enviar a Albany de regreso con una fuerza militar y tal vez también a Richard de la Pole, el pretendiente yorquista al trono inglés. Enrique continuó presionando a los franceses para evitar que Albany regresara, basándose en el Tratado de 1514 entre Inglaterra y Francia. Por su parte, Luisa de Saboya, madre de Francisco y consejera principal, informó al embajador inglés que todo lo que Francisco estaba obligado a hacer era hacer lo que pudiera para mantener al duque en Francia, no impedirle definitivamente que se fuera. El rey francés ya había hecho lo primero con un gran coste. Luego, los ingleses dieron a entender a los escoceses que se estaban preparando para marchar sobre Edimburgo, pero que nadie que abandonara su lealtad a Albany y Francia resultaría perjudicado. Margaret parece haber quedado completamente engañada por las protestas de Dacre sobre su deseo de paz, y las seguridades de Enrique de que solo estaba atacando Escocia para preservar a su sobrino de la influencia maligna de Albany. Ella le escribió a su hermano, agradeciéndole sus buenas intenciones y pidiéndole que se abstuviera de la guerra hasta septiembre, cuando Albany regresaría y aceptaría una tregua o, si la rompía, sería el agresor. Dacre comenzó a dudar de que su plan funcionara, ya que le resultaba evidente que los nobles escoceses todavía confiaban en Albany más que en Enrique o Margaret. Sin embargo, él todavía recomendó esperar hasta octubre para que Surrey realizara un ataque concertado, aunque, mientras tanto, Kelso fue quemado. A pesar de la guerra constante, el comercio continuó. Dacre pidió a Surrey que pusiera fin a la exportación de maíz. Dicho producto se vendía a 10 peniques en Newcastle y a 40 peniques en Escocia. Margaret continuó manteniendo correspondencia con Surrey y Dacre, probablemente por buenos motivos, creyendo que su hijo y Escocia estarían mejor aliados con Inglaterra que con Francia. Sin duda, los ingleses se estaban aprovechando de su ingenuidad y la animaban a hacerse con el control de Jacobo y traerlo a Inglaterra. Ella no estaba del todo contenta con las incursiones inglesas en Escocia, y Surrey tuvo que asegurarle que si se hacía más daño a su país de adopción, sería culpa de los nobles que habían escuchado a Albany. Surrey intentaría asegurarse de que sus propias tierras conjuntas no sufrieran daños. En su siguiente carta, Surrey le dijo a Margaret que no creía que Albany regresaría realmente y que Francisco no se atrevería a enviar a Richard de la Pole con él si lo hacía. Richard de la Pole era el pretendiente al trono de los York, que había estado refugiado en Francia durante 20 años. La sola mención de su nombre habría sido suficiente para mantener a Margaret del lado de su hermano, ya que sería una herramienta poderosa en manos de los escoceses. Se ejerció más presión sobre la ex reina para socavar la autoridad de Albany. Dacre y Surrey continuaron afirmando que tenía la intención de despachar a Jacobo y robarle la corona. Aunque sus propias observaciones deberían haber demostrado que esto era una tontería, no es difícil creer que su hermano la influenciaría. Dacre prometió que Enrique no quería causar un daño real a Escocia, solo liberar a Jacobo y su país de la tiranía. Los halagos de Surrey y Dacre empezaron a surtir efecto. El 31 de agosto, Margaret llevó a Jacobo al Toulbus de Edimburgo para pronunciar un discurso ante los estados. En él, suplicaba que se le permitiera más libertad y que lo habían mantenido estrechamente vigilado por temor a ser secuestrado, para poder negociar personalmente con su tío inglés. Los lores escoceses empezaban a preguntarse si Albany causaba más problemas de los que valía.
A Jacobo se le asignaron nuevos supervisores, que le permitieron más libertad, pero aún esperaban el regreso del duque, no dispuestos a actuar contra él si no incumplía la fecha de regreso prometida. Mientras tanto, Margaret instó a Surrey a marchar hacia Edimburgo, con la aparente creencia de que eso provocaría que los lores escoceses abandonaran a Albany. El conde inglés respondió que no tenía suficientes suministros para hacerlo. Sin embargo, para mantener los riesgos de apoyar al duque en la mente de los escoceses, Surrey quemó Jedburgh el 20 de septiembre. El mismo día, Albany regresó con refuerzos franceses, cuyos detalles fueron informados a los ingleses por Margaret. Albany y su fuerza cruzaron la frontera en un intento de capturar el castillo de Berwick, pero Dacre lo había fortificado fuertemente y, a medida que el clima se deterioró, la fuerza escocesa comenzó a desintegrarse. Ante el mal tiempo invernal, Albany se vio obligado a retirarse a Edimburgo. Escocia no podía permitirse el lujo de pagar a los soldados franceses, que se marcharon a casa. Finalmente, renunciando a Escocia, que no había sido más que una carga para él, el duque de Albany zarpó hacia Francia en mayo de 1524 y nunca más regresó. A pesar de todas las cartas de Margaret, el gobierno inglés no confiaba del todo en que ella no desertaría a Albany. El plan era inducirla a aceptar el regreso de Angus, creyendo que era tan popular que, si intentaba resucitar la alianza francesa, dicho conde podría usarse como contrapeso. Norfolk le envió una carta, cuyo tono era poco respetuoso para una reina, en la que le decía que debería reconciliarse con su marido por el bien del reino, especialmente porque Angus había prometido no molestar sus tierras, ni hacer cualquier cosa menos vivir tranquilamente. A menos que Margaret pudiera demostrar que Angus estaba conspirando con los franceses, Enrique no tendría motivos para detenerlo más. En cuestión de semanas, Margaret se había enfadado con los lores escoceses. En lugar de permitir que el canciller David Beaton se jubilara con una pensión, estaba considerando enviarlo a Inglaterra, donde probablemente recibiría poca atención como aliado de Albany. Los condes de Lennox, Glencairn y Argyll se habían retirado de la corte y había un murmullo generalizado ante la idea de exiliar a un escocés a Inglaterra, incluso si hubiera disgustado a su soberano. Margaret estaba entre la espada y la pared. Si no enviaba a David Beaton a Inglaterra, Norfolk dejó claro que a Angus se le permitiría regresar. Pero si ella lo enviaba, podría enfrentarse a una rebelión abierta. Por su parte, a Angus no se le permitió regresar de inmediato. Los ingleses estaban sopesando los riesgos. ¿Cuál de los dos era más probable que buscara un acercamiento con Albany si se frustraba, Margaret o Angus? Al final, se decidió que este último era más confiable, por lo que se celebró un contrato con él para promover los intereses ingleses, aunque cumplió con su deber para con su propio soberano. El conde buscaría la reconciliación con Margaret y no acudiría a la corte escocesa hasta haberlo logrado. Margaret se enteró del acuerdo y volvió a escribir a Wolsey, instándolo a persuadir a Enrique de que no enviara a Angus de regreso. Llegó incluso a decir que impediría la salida de los embajadores escoceses que se suponía que iban a Londres para discutir las condiciones de paz. Esto equivalía a decir que se buscaría nuevamente una alianza francesa si ésta se frustraba. A lo largo de sus cartas, Margaret insistió en que la objeción de Arran al regreso de Angus era tan fuerte como la suya, mientras que los asesores de Enrique estaban seguros de que Arran haría las paces si se le dejaba solo. El 23 de octubre se produjeron más enfrentamientos en Edimburgo. Algunos de los hombres de Douglas mataron a Lord Fleming y tomaron prisionero a su hijo, mientras que el conde de Lennox, que estaba peleando con Arran, intentó capturarlo en Holyrood House y tomar el control de Margaret y Jacobo. Esto se vio frustrado cuando uno de los sirvientes del rey dio la alarma. A finales de ese mes, Wolsey envió cartas a Margaret en un tono mucho menos conciliador que antes. Señaló que Enrique solo había intervenido en Escocia por el bien de su hermana y su sobrino, y que, también por el bien de este último, el rey inglés estaba promoviendo la unidad a través de un acercamiento entre Margaret, Arran y Angus. El propio Enrique no obtuvo ningún beneficio del establecimiento de la paz en Escocia, por lo que la ex reina debería mostrar gratitud en lugar de amenazar con asociarse con Francia.
confirmaría el matrimonio entre Jacobo y la princesa María, pero esperaba que Margaret hiciera que su hijo favoreciera a Inglaterra. Finalmente, si no se enviaban los embajadores prometidos, Enrique lo consideraría una violación de la tregua y se sentiría libre de reanudar la guerra. Poco después, a Angus se le permitió cruzar la frontera, con el consejo de mantener un perfil bajo hasta que se pudiera determinar si Margaret podría ceder una vez que él estuviera allí. El 1 de noviembre, Angus escribió a su esposa, asegurándole que tenía la intención de servir a su amo, el rey, y a ella. Estaría encantado de encontrarse con ella en persona para asegurarle su lealtad. Pero la noticia de su llegada le llegó a Margaret mientras estaba con dos de los enviados de Enrique, Magnus y Radcliffe. Acababan de darle regalos a Jacobo y le aseguraron que el rey inglés estaba decidido a casar a sus respectivos hijos, a pesar de sus amenazas de no enviar embajadores. Margaret rápidamente dio marcha atrás en su posición anterior, diciendo que su carta había sido un descuido y que Enrique la guiaría. Continuó diciendo que intentaría lograr una reconciliación entre Angus y Arran, aunque no volvería a estar familiarizada con el primero. Los ingleses le dieron más consejos, diciendo que el hecho de que mantuviera en sus propias manos todos los sellos, sin los cuales no se podían realizar negocios estatales, causaba resentimiento, y que debía aumentar el número de sus asesores. En esto, su consejo fue bueno, ya que estaba llegando a la atención del público que Margaret estaba atendida de cerca por un joven llamado Henry Stuart, quien guardaba los sellos en su nombre. Al parecer, este Henry Stuart también había participado en una redada para liberar de la custodia al canciller David Beaton. Al día siguiente, Margaret se reunió nuevamente con los enviados ingleses y cambió por completo lo que había acordado con ellos el día anterior, diciendo que su hijo la protegería de Angus, a quien le estaba prohibido montar a cualquier lugar con más de 40 caballos y que ella haría amigos por sí sola. Los enviados atribuyeron este cambio de opinión a Henry Stuart, a quien, creían, Margaret le había contado todo sobre la reunión. Cuando Enrique escuchó la noticia, se enfureció. Acusó a su hermana de ingratitud y obstinación, y no sin razón, al menos desde su propia perspectiva. Se le advertiría que, a menos que reprimiera su malicia, Enrique ya no pagaría la guardia del rey y, desde luego, tampoco el aumento en número que Margaret había pedido. Ella una vez más pidió que Norfolk retuviera a Angus al menos hasta después del próximo parlamento. Estaba segura de que su presencia allí disuadiría a muchos señores de asistir. Una vez que todo terminara, ella intentaría llegar a algún acuerdo para reparar la brecha entre ellos. Norfolk hizo lo que Margaret le pidió y convocó a Angus con la condición de que la Esreina y Arran prometieran aceptar su propio arbitraje de la disputa una vez que concluyera el parlamento. Los estados debían reunirse a mediados de noviembre. A Angus se le prohibió asistir. Ahora era evidente para los ingleses que, a pesar de las protestas del conde, este último no tenía tantos partidarios como le había dicho a Enrique. Por esa razón, se debía alentar a Margaret a cumplir su palabra de enviar embajadores y, si los escoceses realmente querían que Angus fuera detenido, siempre que no fuera deshonroso hacerlo, Wolsey les dijo a Magnus y Radcliffe que podrían retenerlo. El 19 de noviembre, los estados de Escocia designaron a Margaret para que tuviera el gobierno de su hijo, aunque no se le asignó el cargo oficial de gobernadora. El consejo secreto del rey estaría formado por los condes de Arran y Argyll, el cardenal David Beaton y el obispo de Aberdeen. El conde de Cassillis y el obispo de Dunkeld recibieron el encargo de embajadores para negociar la paz con Inglaterra. Una semana después, Angus, junto con el conde de Lennox y otros, intentaron capturar Edimburgo. Afirmaron que solo buscaban sentarse en el parlamento, como era su derecho. Jacobo y Margaret estaban en el palacio de Holyrood, que, aunque no era una fortaleza como el castillo de Edimburgo, todavía tenía algunos cañones. La reina ordenó que se dispararan las armas, y Jacobo ordenó a Angus y sus colegas que se retiraran, lo cual hicieron. Los embajadores enviados a Londres esperaban concertar la paz sobre la base del matrimonio entre Jacobo y la princesa María. Si se llegara a un acuerdo, Margaret podría prometer que Escocia no se aliaría con ningún otro país. Si el matrimonio no se llevaba a cabo, entonces no se podría llegar a tal compromiso,
ya que parecería promover los intereses del hermano de Margaret por encima de los de su hijo. Angus rápidamente trató de socavar a los embajadores de Margaret, diciendo que eran pro-franceses y que Cassilis era primo de Henry Stuart y, por tanto, su enemigo. El marido de Margaret tenía razón al temer la influencia de Henry Stuart. Este había sido ascendido a capitán de la guardia y, a principios de 1525, la ex reina volvió a enviar mensajeros a Roma en busca de la anulación de su matrimonio. Los extraños motivos que citó no fueron la obligación de casarse, ni que Angus hubiera tenido un contrato previo con Lady Janet, este conde presumiblemente lo habría negado, sino que, en el momento del matrimonio, Jacobo IV todavía estaba vivo. Albany era ahora viudo, y los ingleses temían que el antiguo proyecto de casarlo con Margaret pudiera volver a fracasar, especialmente porque sus auxiliares franceses todavía controlaban el castillo de Dunbar. Las continuas disputas estaban provocando el colapso del gobierno escocés. Para que el gobierno pudiera considerar las respuestas que los ingleses habían dado a Cassilis durante su embajada, era necesario que todos los señores escucharan su informe. Por lo tanto, se pidió a Margaret que emitiera órdenes de que nadie que viniera a Edimburgo a servir al rey fuera encarcelado o herido de ninguna manera, que nadie fuera disparado desde el castillo sin órdenes de todo el consejo y que ella misma y Jacobo se alojarían en Holyrood. Pero Margaret se negó a aceptar estas condiciones o cualquier reconciliación con Angus y las cosas se deterioraron. En enero de 1525, Angus, Argyll y Lennox, junto con David Beaton, solicitaron la celebración de una convención en Stirling, declarando que no se debían obedecer órdenes excepto las emitidas por el Consejo o el Parlamento. Simultáneamente informaron a Enrique que estarían felices de que Margaret fuera la jefa del Consejo si ella aceptaba que ellos eran sinceros en su lealtad. Los estados se volvieron a reunir en febrero y acordaron que se elegirían consejeros para el rey. Las solicitudes de Margaret para que Angus y Lennox fueran declarados traidores por su participación en los disturbios del noviembre anterior fueron rechazadas. Margaret, al ver que su autoridad se le escapaba, parecía dispuesta a llegar a un acuerdo. Ella estableció sus condiciones para recuperar el favor de Angus. En su mayoría, esas condiciones consistían en que ella tuviera el control de Jacobo, con el apoyo de los lores que serían elegidos según su consejo, para ella tener disposición exclusiva de los beneficios inferiores a 1000 libras por año y voz principal en los superiores y tener control de los asuntos internacionales. Si bien sus términos fueron más o menos aceptados y podría haber parecido que las cosas ahora irían mejor, Margaret escribió en secreto a Albany para informarle que, en lugar de reconciliarse con Angus, ella abandonaría el país o, alternativamente, se aliaría con Francia contra cualquier otro reino. A pesar del aparente secreto de esta carta, Enrique se enteró y envió a Magnus a su hermana con una misiva tan severa que, según se dijo, ella pasó una hora antes de que pudiera dejar de llorar. El enviado pensó que había estado tan asustada por la amenaza de Enrique de retirarle todo el dinero y el apoyo que ella reformaría, ya que, según él, fue solo su relación con su hermano lo que le daba alguna influencia en Escocia. Él dio su opinión de que Margaret estaba educando mal a Jacobo, animándolo a mirar hacia abajo y mirar con furia a cualquiera que la hubiera disgustado. Angus tomó el rumbo opuesto, manteniendo a Jacobo entretenido con halcones y perros de caza, aunque la lealtad del niño era obviamente hacia su madre, ya que le pidió a Angus que diera su consentimiento para el divorcio. Parece que Margaret ahora se llevaba lo suficientemente bien con su marido como para satisfacer los requisitos de los lores y para que él fuera nombrado guardián de las marcas, pero Margaret no quiso vivir con él y seguía decidida a divorciarse. Angus todavía se resistía, aunque se discutió que podría aprovechar un divorcio para casarse con la hija del conde de Argyll y cimentar su alianza. En junio de 1525, Angus le informaba a Enrique VIII que Margaret vivía abiertamente con Henry Stuart en Stirling y en agosto parecía tener el control de Edimburgo y de los estados. Margaret había rechazado varias solicitudes para regresar a Edimburgo para asistir a las sesiones parlamentarias de verano, y se rumoreaba que se mantenía alejada de la vista del público porque estaba embarazada de Henry Stuart.
Dado que Margaret había estado tan decidida a mantener su posición como jefa de gobierno, es difícil imaginar el motivo que podría haberle impedido asistir al Parlamento, aparte de una enfermedad o un embarazo, pero no hay evidencia de que hubiera nacido un niño. Enrique VIII, que no era ajeno a los placeres del adulterio o la tentación del divorcio, dijo al embajador francés que «Es imposible que alguien viva una vida más vergonzosa que la que vive mi hermana». Al no asistir al Parlamento, se aprovechó la oportunidad para privarla de su control sobre el rey, que sería supervisado por turnos por diferentes señores, incluido Angus. Se demostró que las sospechas de Margaret sobre Angus estaban bien fundadas, aunque, tal vez si hubiera hecho más esfuerzos para trabajar con él, las cosas podrían haber resultado diferentes. Cuando el deber del conde era ceder el control de Jacobo, él se negó, manteniendo al rey firmemente bajo su control durante casi 3 años. Todos los funcionarios de su casa fueron reemplazados por Douglas o sus seguidores. El dominio de Angus sobre Jacobo continuó, incluso más allá de la mayoría legal del rey, que fue declarada en junio de 1526. Había logrado persuadir al conde de Arran para que se uniera a él, y fue a Arran a quien se enfrentó el conde de Lennox en un intento de rescate que Margaret había ideado. Lennox murió en la escaramuza, conocida como Batalla del Puente de Linlithgow. Esto dio lugar a una nueva disputa entre los Lennox, Stuart y los Douglas, que ensombrecería no solo la vida de Jacobo V, sino también la de su hija y eventual sucesora, María Estuardo. Durante este periodo, a Margaret finalmente se le concedió la anulación de su matrimonio con Angus. A pesar de sus argumentos de que dicha unión no era válida ya que Jacobo IV todavía estaba vivo, Clemente VII lo concedió bajo la premisa mucho más razonable de que Angus había sido contratado previamente con Lady Janet. Añadió una cláusula que protege la legitimidad de la hija de Margaret y Angus, Lady Margaret Douglas. Y entonces, para sorpresa de unos pocos en Escocia y tal vez al otro lado de la frontera, Margaret se casó rápidamente con Henry Stuart. El cautiverio de Jacobo duró hasta que, a los 16 años, logró escapar, vestido como un sirviente, y cabalgó con fuerza hacia Stirling. Una vez que se reunió con su madre, el rey escocés estuvo a salvo. Se informó con tristeza, en Inglaterra, que Jacobo ahora estaba gobernado por la ex reina y por su nuevo marido, Henry Stuart, a quien ahora se le había concedido el señorío de Mesvin y los señores Maxwell y Buccleuch. Angus fue desterrado y se refugió en Inglaterra, llevándose consigo a la hija que tuvo con Margaret. No hay ningún registro de la infancia de la joven Margaret Douglas. No sabemos si pasó su tiempo con su madre o con su padre. La única información es que, una vez que estuvo en Inglaterra, ella quedó con Lord Dacre, a quien Enrique VIII le ordenó que la retuviera con cuidado, para que no fuera llevada de regreso a Escocia, por lo que podemos inferir que Margaret quería que le devolvieran a su hija. Ahora que Jacobo V era mayor de edad, el papel de Margaret en la vanguardia de la política se redujo. Stirling fue devuelta a Jacobo a cambio de Mesvin y su castillo cerca de Perth, y Margaret finalmente tuvo fondos suficientes para mantenerse. Hubo poca relación con Inglaterra en los años siguientes, hasta el Tratado de Berwick de 1534, que buscaba la paz durante la vida conjunta de los reyes, aunque, según Lord Lowe, muchos tienen poca confianza en él. En diciembre de ese año, Margaret volvió a mantener correspondencia con Enrique, con la esperanza de concertar una reunión entre él y Jacobo. Este último, sin embargo, estaba mucho más inclinado a la antigua alianza francesa y esperaba persuadir a Francisco I para que cumpliera con las obligaciones del Tratado de Rouen, acordado por Albany en 1517, según el cual Jacobo se casaría con la hija del rey francés, Magdalena. Así como tenía poca influencia con su hijo, parecía que Margaret tampoco la tenía con su hermano. En 1536, su hija, que había estado viviendo en la corte de Inglaterra, fue enviada a la Torre de Londres por haber contraído matrimonio con Lord Thomas Howard. Margaret estaba fuera de sí por el miedo por la niña, que no había visto durante al menos 7 años, y tal vez más, y le suplicó a Enrique que le enviara a su hija de regreso.
Ella se aseguraría de que la niña no causaría más problemas a Enrique. Pero este rey hizo oídos sordos a las súplicas de su hermana. Aunque Lady Margaret Douglas finalmente fue liberada, no había ninguna posibilidad de que se le permitiera regresar con su madre. Aunque es poco probable que ella hubiera elegido hacerlo, incluso si pudiera. Margaret continuó presionando para una reunión entre los dos reyes y se acordó un plan vago de que se encontrarían en York en septiembre de 1536. Sin embargo, Jacobo nunca había tenido la intención de reunirse con su tío o cambió de opinión en el último minuto, para gran enojo de Enrique. Este último se sintió humillado por su joven sobrino y el resentimiento entre los dos se enconó. A finales de 1536, Jacobo viajó a Francia para recoger a su novia francesa. No le confió a su madre ningún papel en el gobierno durante su ausencia, aunque Marie Claire afirma que era regente. De hecho, ella nombró un consejo de regencia dirigido por su canciller, Gavin Dunbar, junto con otras 5 personas. Desafortunadamente para Margaret, Lord Madden resultó no ser mejor marido que Angus. Él también se unió a una amante a la que mantuvo a expensas de Margaret y durante la ausencia de Jacobo en Francia, ella decidió que una segunda anulación era la única respuesta. Entonces anunció que regresaría con Angus. A su regreso, Jacobo estaba mortificado. No permitiría que su madre se convirtiera en el hazmerreír de ella y de él y puso fin de inmediato a cualquier conversación sobre divorcio. Margaret, furiosa, intentó salir de Escocia y Lord Maxwell la escoltó ignominiosamente de regreso a la corte, quien la había alcanzado justo en la frontera. A lo largo de este periodo, ella escribió continuamente a Enrique, quejándose del abandono por parte de su hijo y, una vez más, de la pobreza. Deseaba tranquilidad y consuelo en lugar de verse obligada a seguir a su hijo como una pobre dama. Pero Enrique no le prestó atención. En los primeros meses de 1536, dicho rey le envió 200 libras esterlinas y un paquete de telas de lujo que incluían trozos de tela púrpura, tela leonada de tejido dorado, oropel rojizo, satén y terciopelo. Las cosas mejoraron algo más al año siguiente, cuando Jacobo se casó por segunda vez, habiendo muerto la reina Magdalena pocos meses después de su matrimonio. La nueva reina, María de Guisa, era una nuera amable y discreta, y Margaret fue tratada una vez más como una reina viuda honorable, siendo invitada a ser madrina del primer hijo de Jacobo y María, un niño al cual llamaron también Jacobo. Margaret le escribió a Enrique, alardeando del afecto y la atención de su nueva nuera. También se logró una reconciliación con Lord Madden. María de Guisa se aseguró de que su suegra, que ahora se había reconciliado con su marido, hiciera apariciones regulares en la corte y se le dijo al rey inglés que la joven reina era toda papista y la vieja reina no mucho menos. Pero en abril de 1541, la tragedia golpeó a la familia real cuando los hijos de Jacobo y María murieron con 24 horas de diferencia. En ese momento de dolor, Jacobo y su esposa recurrieron a Margaret en busca de consuelo, y ella pasó cada momento que pudo con ellos. Aquí ha habido gran disgusto por la muerte del príncipe y de su hermano, tanto con el rey como con la reina. He hecho gran diligencia para consolar a mi querido hijo y a la reina, su esposa. Ruego a su excelencia que me disculpe por no escribir extensamente. No tengo tiempo libre. Más tarde ese mismo año, Margaret se retiró a Mesvin, pero tal vez la tensión del dolor y el insomnio habían sido demasiado para ella, de 52 años. Margaret Tudor sufrió lo que probablemente fue un derrame cerebral y murió el 18 de octubre de 1541. Henry Rey, el Barrack Percevant, informó que ella tenía parálisis el viernes 14, posiblemente como resultado del mencionado derrame cerebral, y murió el martes siguiente. Como pensó que se recuperaría, Margaret no se molestó en hacer testamento. Mandó llamar a su hijo, que estaba en el palacio de Falkland, pero este no llegó a tiempo para despedirse. Cerca del final, ella deseó que los frailes que la atendían buscaran la reconciliación entre el rey y el conde de Angus.
también que le pidiera perdón por lo que ella describió como sus ofensas contra él. También esperaba que el rey le entregara sus posesiones a su hija, Lady Margaret Douglas. Pero Jacobo llegó después de su muerte y ordenó a Oliver Sinclair y John Tannen que empacaran sus pertenencias para su uso. Como reina viuda, Margaret había recibido el dinero del alquiler de las tierras de la corona de Stirlingshire. Después de su muerte, este dinero se añadió a los ingresos de su hijo. Jacobo también ignoró la orden de perdonar a Angus, aunque pagó por un espléndido funeral para su madre. Y ella fue enterrada en la abadía cartuja de Perth, cerca del cadáver de Jacobo I y de la reina Joan Beaufort. Posteriormente, su tumba fue profanada por iconoclastas calvinistas a finales de la década de 1550 y su esqueleto fue quemado, probablemente porque era inglesa y católica. Al igual que su primer marido, Jacobo IV, ella no tiene ningún monumento. Su sitio ahora es ocupado por el antiguo Hospital King James VI. La ceremonia fúnebre en sí, posiblemente no fue tan elaborada como la celebrada en Edimburgo para Magdalena de Valois en 1537, pero Jacobo y su familia recibieron costosas ropas negras para el periodo de luto. Margaret vivió una vida personal problemática, infeliz en su segundo y tercer matrimonios. Su tercer marido, incluso, se casó de forma apresurada con su amante poco después de la muerte de Margaret. Ella fue privada de su hija y a menudo estuvo en malos términos con su hijo. El objetivo central de su vida política, además de asegurar su propia supervivencia, era lograr un mejor entendimiento entre Inglaterra y Escocia, cargo que ocupó durante algunos momentos difíciles. Pero su hijo Jacobo sospechaba de Enrique VIII, especialmente por el continuo apoyo que este último brindó al conde de Angus, un hombre al que Jacobo detestaba apasionadamente. Al igual que su nieta, María Estuardo, las opciones de maridos que eligió Margaret pusieron en peligro su posición de reina. En muchos sentidos, ella misma fue su peor enemiga, mientras intentaba enfrentar a una facción contra otra, y esto lo hizo de una manera tal que lo único que logró fue que pocos confiaran en ella. Es difícil entonces que ella misma no se sintiera autora de muchas de sus propias desgracias. En su testamento, Enrique VIII había nombrado a los herederos de su otra hermana María como posibles sucesores de sus propios hijos en lugar de los descendientes de Margaret. Pero a pesar de esto, en última instancia sería el bisnieto de Margaret, el rey Jacobo I de Inglaterra y VI de Escocia, quien sucedería a la última hija de Enrique, Isabel, iniciando el reinado de los Estuardo, que gobernarían Inglaterra durante unos 111 años. Esto le dio a Margaret una especie de triunfo póstumo y al primer rey de la dinastía Tudor un extraño sentido de profecía. Y bueno amigos, hasta aquí la biografía sobre Margaret Tudor, princesa inglesa que fue reina consorte de Escocia. Espero que les haya gustado. No olviden dejarme sus comentarios, los cuales siempre leo y agradezco. Háganme saber qué les ha parecido este material y su opinión sobre este personaje. Si así lo creen merecedor, pueden darle me gusta al video y suscribirse al canal para que estén al tanto de todos los videos que iré subiendo. Y si desean convertirse en miembros del canal, por un precio módico, tendrán acceso a material exclusivo, prioridad en mis respuestas a sus comentarios y peticiones de videos y otras ventajas, las cuales les invito que chequeen en el enlace a las membresías que les comparto en la descripción de este material. Por último, quisiera enviar mi más sincero agradecimiento a todos los que ven, comentan y se suscriben al canal. Muchas gracias por ser parte también de este proyecto. A todos les deseo que tengan un feliz día. Nos vemos pronto.